Konnichiwa, Kono-chan, Nerukarano, Betsuto no Direktu e Yokoso. Aite, Suwate, Bachan, Nisukimaste, Hareshimashitu. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, ¿cómo están? Lo había ensañado mucho mejor, la verdad, lo había ensañado mucho mejor. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes, gente, ¿cómo se encuentra? Me dio risa como tradujo directo. Directu. Directuru. Le puso Directuru. Profe, se está muriendo Madonna. ¿Qué? No, Madonna, no. Oh, no, Madonna, no. ¿Qué salió? Ah, no sé qué pasó. Uy, sorry. Espérate que me quedo la cagada con los overlays de aquí, aquí, aquí. Bueno, eso. Gente, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? ¿Está en la UCI? ¿Qué le pasó a Madonna? Antijuanito 50, Hola, sí lo hola. entendí, pero espejito rebotín por si acaso. Lo dije como el pico, igual. Lo voy a intentar de nuevo. Lo voy a intentar de nuevo en algún momento. De ahí lo he dicho en ruso, quizás para la próxima. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo se encuentran? Buenísimas, buenísimas tardes. ¿Está en la bota central? No, mentira. Ah, en el Barro Luco. Está en el Barro Luco ahí. Con la gente, de todo. Smoshing, muchas gracias por los 12 meses. Hola, profe. Se nos puso Taku. No veía que va al Duok de Tokio. ¿Hay un Duok en Tokio? Vale, no hay nada de eso. Son unos mentirosos. Sabandijas. Sabandijas mentirosas. Noemi HD, muchas gracias por los 2 meses. Te lo agradezco. Muchísimas gracias por gastar tu suscripción a este canal. Te lo agradezco. Profe, ¿invocó un demonio con esa presentación? Por supuesto. Es que ya se me están agotando las ideas, gente. O sea, he saludado ligeramente distinto siempre en todos los directos, pero ya tengo que empezar a investigar nuevas formas de saludar el stream, la verdad. Tengo que empezar a investigar nuevas formas de saludar el stream. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, siéntense. Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy día me pude colocar lentes porque por suerte pude idear una posición estratégica de la cámara para que no rebotara tanta luz en mis ojos. Igualmente, hace tiempo que no usaba lentes en directo, pero creo que ya no me caracterizan. Creo que ya no siento identidad con estos lentes puestos, la verdad. ¿Preferido diabetes? ¿Qué? ¿Qué? No diga esas cosas, que pues la gente se la cree. Profe, mi papá repitió un saludo y me dio un cringe. Mentira. Sí, hay que cambiar el marco. Yo creo que ya está bueno ya. Estos lentes ya cumplieron su ciclo. Ya cumplieron su ciclo ya. Muchas gracias, el Mago 99. Muchas gracias por los 15 meses, mi rey. Bienvenido de nuevo al canal. Pues te agradezco tu presencia. Siempre es bueno saberlo. Profe, ¿es cierto que le amputaron una oreja? Es cierto. La verdad, te voy a decir la verdad y la sincera. Es cierto. Es cierto. También soy un glitch de la Matrix. Realmente yo no estoy aquí. El Benjamán, muchas gracias por los 27 meses. Buenas noches, estimado. Buenas noches, Benjamán. ¿Cómo te encuentras? Y no escucha por ese lado. Claro, no escucho por ese lado. Normalmente sería una enfermedad inhabilitante, pero por suerte ocupo. ¿Qué pasa con la cámara? Gente, lo siento. Me voy a morir. Yo creo que la señal era que Madonna estuviera agonizando para poder tener, para tener aquello. Está fallando la IA, gente. Realmente todo esto de streaming de los últimos 2 meses ha sido una IA. Ha sido un stream de Robertson generado por una IA. Lo cual es bastante probable que pase en algún futuro. Un stream de Robertson generado por una IA. Profe, ¿cada cuándo cambian los setups? Ah, como cada 6 meses más o menos. Este está en construcción igual. Quedé medio corto de presupuesto, pero ya pronto yo creo que el próximo mes voy a poder instalar lo que quiero instalar. Hay detalles, por ejemplo, esto está muy arriba, hay que bajarlo. La vitrina tiene sus figuras, pero que no he instalado por lo mismo, porque quiero darme el tiempo. También tengo que cambiar la wincha de LED que tiene este adentro por una de colores o con dimmer para poder bajarle. Atrás mío planeo colocar plantita, entonces, claro, aquí tengo que hacer un poco de espacio. Y las luces no son lo suficientemente fuertes. Imagínense que están prendidas las luces, no se ven, porque la verdad es que las luces que tengo al frente iluminan demasiado mi cara. Entonces las luces de atrás están prendidas, pero no tiran nada de color en la parte de atrás. Estoy como plano, ¿cachai? Estoy como
Estoy como listo para una clase Zoom, ¿cachai? No, no, normalmente, no estoy como modo streamer, streamer. Noemi JHD 100, Robert T. Pudu. Muchas gracias por el Pudu, muchas gracias por los 100 bits, te lo agradezco. Y los peces, bueno, es que ese es el tema. El acuario va a estar en un momento, pero claro, de la manera en la que lo hemos visto normalmente. Normalmente. Estoy viendo la composición del setup. Yo creo que el ángulo de cámara lo voy a cambiar un poco. O sea, yo creo que voy a tirar la cámara un poco más para la izquierda y voy a tirar más esquinado el setup, como una perspectiva más esquinada, principalmente por un tema de cámara nomás, de cámara y iluminación. Gracias por el polero. La verdad es que está bastante mal traído ya. Esto tuvo su época, sí. Tuvo su época de furor igual. Pero no, ya está. Está cumpliendo su ciclo. Profe, no sabía que usted aparecía en Inhoof. Trabajé para el gobierno en el 2017. 2016, 2017 trabajé para el gobierno. Haciendo un ya olvidado podcast de libros. Hace muchísimos años, la verdad. Edward Rob 50. Plantas Cam y Gopis Cam. Ordinario. Vamos a mandar un timeout. Así. Por ordinario. ¿Cómo es estar en su Prime? ¿Qué significa? ¿Que tengo una suscripción gratuita a un canal de Twitch? ¿Acaso ustedes no lo sabían? Si estoy en mi Prime, gente, significa que ustedes también podrían estarlo. Con una suscripción a Amazon Prime, ustedes tienen gratis una suscripción a un canal de Twitch. Efectivamente, si usted tiene un padre, madre, tío, pariente, si usted está usucapiando una cuenta, existe la posibilidad que con una cuenta de Amazon usted pueda tener una suscripción gratis a un canal de Twitch. Si me la da a mí, ideal. Si no, puede ocupar en el canal que usted quiera, la verdad. Profe, ¿la taza es de Lunardo? Sí, la taza es de Lunardo, mira. La taza es de Lunardo, efectivamente. Efectivamente, la taza es de Lunardo. Gente, tengo una teoría. El profe en realidad se perdió en el viaje con Greenpeace y estos directos han sido generados por una IA. No sería tan descabellado, la verdad. Mira, mira, Mapachelito, muchas gracias por tu Prime. Muchísimas gracias por gastar tu Prime en este humilde canal. IA. Tadax Taik, muchas gracias por el Prime. Mi pana, ¿viste? Yo dije Prime, aparecieron dos Prime. Gracias por gastar sus Prime en este humilde canal, te lo agradezco. Nunca había visto dos Primes al hilo. Interesante fenómeno, la verdad. Interesante fenómeno. Pero eso, si usted tiene una suscripción a Amazon Prime, puede suscribirse gratis a cualquier canal de Twitch. Por un mes. Y puede elegir dónde dar ese Prime igual. Bien interesante eso. Además te dan jueguito, si no me equivoco, con Prime Gaming, que es la suscripción de Twitch, te dan además jueguitos. Códigos de Xbox Pass, jueguitos, etc. Si usted... O sea, mira, esto no es publicidad realmente, sino que es simplemente conveniencia. La forma más económica de jugar hoy en día es si tú tienes un computador. O sea, de partida tener un computador. Que por lo general una persona tiene un computador o una consola. O sea, o las dos, pero nunca solo una consola. Por lo general siempre tiene un computador. Es bueno, normalmente, comprarse el Xbox Pass. Onda, tener el Xbox Pass, canjearlo con la suscripción de Discord o algo, porque literal es como un Netflix de juego y podía ocupar casi todo el catálogo de Netflix con, o sea, el catálogo de Xbox en el computador. Es bastante bueno igual y económico. Serán como 3.800 pesos mensuales por jugar un montón de juegos. Está bueno igual. Presidente Pedú, muchas gracias por los 8 meses. Espera, hay una alarma. Muchas gracias por la suscripción a Presidente Pudur. Muchas gracias por los 8 meses. Te lo agradezco. Muchísimas gracias. Gracias a Violet Poese por la suscripción de regalo a Aileen Hugo. ¡Ah! ¡Qué grande! Muchas gracias por tu generosidad. Te lo agradezco. Muchísimas gracias. Gracias al Guatón Play por los 7 meses. Te lo agradezco. Gracias por tus 7 meses de Prime. Pantoja 50. Hola, profe. Soy nuevo en el canal. Me gustaría saber cómo estás. ¡Ah, bien! La verdad, súper bien, la verdad. El Benjamin barra baja 50. El Xbox Pass es bueno, lo único malo es la poca memoria con la que viene la consola. Claro, yo lo juego en el computador directamente. Y la verdad es que los juegos están súper bien optimizados porque creo que se streamean los juegos. Que es una ventaja. No sé si es el sistema, pero hay un sistema donde tú puedes jugar juegos de alta gama en computadores de baja gama. Que principalmente es gracias a la maestría del streaming. Puedes streamear, te streamean el juego desde remotamente a tu computador. Y eso te hace que puedas jugar el juego incluso en computadores de baja gama. Es bien interesante ese sistema.
No sé si prosperó, pero tenía un nombre esa weá. Y ahora yo lo encontré bastante útil igual. Sobre todo porque democratizaba bastante los juegos. El ping no era tan alto. La verdad, no era tan alto. No era tan alto, de verdad. No era tan alto. Guatón Play, muchas gracias por los 7 meses. Profe, me operé de los ojos y hoy pude ver. Por primera vez veo y lo primero que veo fue el pico para el que le... Interesante propuesta. Espero que me cuentes cómo resultó. Guatón Play, gracias por tus 7 meses. El Mario Tapia, muchas gracias por tu Prime. Muchísimas gracias por gastar tu Prime en este humilde canal. Glukis, muchas gracias por los 10 meses. Ya son 10 meses. Gracias por la ayuda de mantener la mesura. No, pues gracias a ti por quedarte aquí, la verdad. Muy agradecido con tu presencia, güey. La Lorona, muchas gracias por los 5 meses. Saludos, profe. Gracias por tu Prime. Hartos Prime. Para poder suscribirse con Twitch, o sea, para poder suscribirse con Amazon Prime de manera gratuita con una suscripción mensual, tienes que parear tu cuenta de Amazon con Twitch y te dan la suscripción. Generalmente con el correo con el cual se parea la suscripción. Nunca lo he hecho, la verdad. 101010, muchas gracias por tu Prime, te lo agradezco. Muchísimas gracias por contar tu Prime en este humilde canal. Y a Jano LCX, muchas gracias por los 7 meses, te lo agradezco. Muchas gracias por tu Prime. ¡Ey, harto Prime! Creo que eso resultó. A ver, ya, ¿cómo se suscribe Twitch Prime? Twitch Prime, Amazon Twitch suscripción. Hay que pagar el Prime Video, eso sí. Sí, pues hay que pagar el Prime Video. Hay que pagar el Prime Video y parear las cuentas. Si es el mismo correo, debería no haber ningún tipo de problema y te debería salir la opción de suscribirte con Prime. ¿Tú eres el Ley de Robertson? ¿Cuál es ese programa? No lo conozco. ¿Cuál es ese programa? Claro, Prime Gaming. El Prime Gaming, eso es. Suscripción de Prime. Prueba Prime Gaming. Amazon Prime. Claro. Todos los meses obtengo un botín para juego gratuito, suscripción gratuita a Amazon y además esto incluye Amazon Prime. Son... Claro, son el servicio de Amazon en general. ¿Por qué tiene lente? What the fuck? Porque hoy día pude arreglar el tema del reflejo. Y quería usar lente hoy día. Lo que pasa es que me canso mucho la vista usando lentes de contacto y he pospuesto demasiado tiempo el comprar lentes nuevos. Entonces, la verdad voy a descansar la vista. Igual creo que la otra semana no sabía bien qué lentes comprarme, la verdad. Es una decisión difícil igual. Es como elegir tu Pokémon inicial, casi siempre. Como elegir tu Pokémon inicial. No sé si lo he escuchado. Se llama Ley de Mike. Ah, no, no lo he escuchado. Prefiero verlo con lente. Es que, ¿sabéis qué? A mí me gustan los lentes. He ocupado toda la vida lente y en general nunca me ha complejado. También me gusta representar a la comunidad. No me puedo operar. No me puedo operar. No tengo posibilidad de operación en los ojos. No, no puedo. No puedo operarme los ojos. No puedo operarme la vista realmente con láser. No sé si existe un método mejor. Pero no puedo, en mis condiciones anatómicas actual, someterme a una operación de vista. No puedo. Porque tengo una enfermedad hereditaria que se llama queratocono, que hace que la retina del ojo se ponga en forma de cono. Por lo general, no sé si es la córnea o la retina, pero bueno, ahí alguien me podrá corregir. Pero para que entiendan, el ojo es curvo. O sea, tiene una forma curva, como así, ¿cachai? O sea, imagínate que este es tu ojito. Ahí está tu ojito. Y aquí está la punta de tu ojito. Es así normalmente. Como redonda. Ya, el mío es así. Como en punta, ¿cachai? Entonces eso hace que yo con lentes vea bien, pero no vea perfecto. Y es una enfermedad degenerativa. Entonces, claro, ahora en mis 33 estoy de pana igual. Pero es una enfermedad que va avanzando y cada vez más la córnea se va poniendo cada vez más en punta. El problema es que no puedes ver bien con lentes realmente. Y cualquier, como fregarte los ojos en general, cualquiera de esas cosas, como que ayuda a que eso avance más rápido. Entonces va a llegar un punto en mi vida en que voy a tener que hacerme una operación. Y esa operación, yo creo que pasado los 40 probablemente, cuando ya la vista empieza a fallar con la presbicia, que ahí se empieza a quedar la cagada. Probablemente tenga que hacerme una operación al ojo que consiste en un anillo que va en el ojo y que estira la córnea hacia atrás.
Por eso no me puedo operar de la vista. Por eso siempre voy a ocupar lentes y la verdad no me compleja tampoco. Pero no sé, quizá alguien más tiene queratocono. Es para el pico, porque es como en mi familia, yo, mi hermano y un tío tenemos la enfermedad. Y se presenta como en el 10% de la familia, más o menos. El queratocono deja de avanzar a los 35. Tengo los dos ojos y es para la cagada. ¿Sí o no, Renato? Lo bueno es que yo no tengo tanto, pero un tío hermano tenía 5. O sea, yo tengo 2. Queratocono 2, lo cual no es mucho. Pero un tío tenía 5 y casi 6. Lo que significa que si tú mirabas su ojo de costado, veías el cono, veías la curvatura, que el ojo no terminaba redondo, sino que terminaba recto. Era increíble, la verdad. Se veía muy raro porque se veía el ojo así como medianamente en punta. Claro, porque eso va así hacia afuera, ¿cachai? Como se ve, se proyecta el cosito. El sexy, muchas gracias por los 3 meses. Ya, ¿qué pasa, profe? ¿Cómo anda? Yo acá con depre. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Cuídese mucho. Bueno, muchas gracias, el sexy. Te lo agradezco. Qué buena la sinceridad, igual. Me agrada esa actitud. Aquí estamos trabajándola. Esa es la actitud que hay que llevar. Va a llegar muy lejos, mi pana. Como los dibujitos animados, no sé si tanto, pero normalmente lo que se hace es un escáner que te colocan como te abren el ojo con un escáner y te hacen como una topografía ocular, que es literal tomar tu ojo como que fuera un planeta. Entonces te sacan una topografía del ojo, del globo ocular completa en 360 y todas los relieves se marcan en rojo en la radiografía, ¿cachai? Porque el queratocono no es simétrico, no es que esté al medio del ojo, sino que puede estar arriba, abajo, pueden haber más de uno. Entonces, eso, topografía corneal, muchas gracias. Y para eso sirven los topógrafos, claro, topógrafos del ojo. ahora no es Snarlet. Ahora no, después lo veo. El loquito es el plano. Nunca supe la diferencia entre cóncavo y convexo. No sé, alguien del chat podría explicártelo igual, porque yo tampoco lo sé. Podríamos aprender todos igual. Podríamos aprender todos, la verdad. No me comí el almuerzo, verga. No me comí el almuerzo. Conche su madre, no me comí el almuerzo. Ahora entiendo por qué tengo tanta fatiga. No me comí el almuerzo. Ahora sé por qué tengo tanta fatiga. Tengo demasiada fatiga. Ay, tengo. Bueno, de verdad, tengo demasiada fatiga. ¿Por qué me van a retar, gente? Tengo 33 años. No, nadie me va a retar. Nadie me va a retar por no comerme la comida. Mi amorcito, se me olvidó. Olvido almorzar y me dio hambre. Te puedo pedir el favor más grande de la vida. ¿Me podrías dar el almuerzo? Ya voy a tener que pedir ayuda a que me traigan el almuerzo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Carita de pena, carita de pena, carita de pena, carita de pena. Que es la sensación que tengo ahora. ¿Dónde está la carita de pena? Ahí está. No, cara de desesperación. Esa, cara de desesperación. Trátense con cariño, gente. Es súper importante tratarse con cariño. Little barra baja ñang ñang 50. Nos dijo mi amorcito. Nosotros igual lo queremos, profe. No se anden emocionando. No se anden emocionando. No se anden emocionando. Vayan con calma. harta oferta en Twitch hoy día, ¿eh? Harta oferta en Twitch. ¡Ay! Que se pone. ¡Ay! Que el tiro. Estoy desfalleciendo. En cualquier momento me desmayo. Streamer se desmaya en cámara por no desayunar. Hoy día, mi desayuno, bueno, no, del desayuno de la casa, fue intervenido por unos tomates que no estaban, no sé, estaban agrios. A mí se me quedaron afuera del refri y dije, igual tan bueno, se lo echamos unos huevos y no quedaron buenos. Y, nada, el desayuno no estaba muy bueno. Entonces, claro, con todo lo que tuve que hacer en el día, estuve corriendo para todos lados, se me olvidó comer. Tengo un pollito mongoliano con arroz arriba. Te pienso, pollito mongoliano con arroz. Harumin, muchas gracias por los 5 meses. Te pienso, pollito mongoliano. Harumin, muchas gracias. Harumin, guión bajo, guión bajo. ¡Tomá, amigo! ¡No! Virrey, ¿cómo estás? ¡Tomá! ¿Cómo estás, Tomá? Oye, ¿tenís 24 meses? No puedo creerlo.
Man, 24 meses. Es mucho tiempo. Son 2 años. Tenía el pudugornio albino. Entonces hay el privilegio que se ostenta en este canal por tener tamaña insignia. Cacha esa weá, weá. Segundo aniversario. Man, qué lindo. Qué buen pudú. Va a tener ventaja en el servidor de Minecraft. Va a tener ventaja en el servidor de Minecraft. Lo quiero mucho, Tomás. Muchas gracias. Muchas gracias, amiguito. Te lo agradezco. Gracias por el apoyo de los 24 meses. Probablemente se te quedó la tarjeta y te siguió cargando. Y entraste y dijiste, conche tu madre, tengo una racha increíble, dijiste. Mandar. Me ha pasado, caleta. Me ha pasado mucho, igual. Pero uno sabe que está apoyando a los colegas, así que está bien. Cada vez se olvida, siempre pasa, siempre pasa. A mí me pasó con el Cristian. Estoy suscrito al canal del Cristian y por muchísimo tiempo, estoy hablando de muchísimos meses. Y de repente entro al canal del Cristian y tengo 18 meses y es como conche tu madre, soy como un connotado del chat sin querer. Efectivamente, llegó el punto donde solo quiero hasta dónde puedo llegar. Después viene el pudocornio Super Saiyajin. Después viene el pudocornio Super Saiyajin Blue. Hay etapas del Pudu Super Saiyajin. Del Pudukornio Super Saiyajin. A ver. Pudukornio Albino Super Saiyajin. Está el Pudukornio Albino Super Saiyajin y el Pudukornio Albino Super Saiyajin Blue. Que ya es un insano. Ya está completamente cheteado. Tiene demasiada. Tiene buen close combat. Tiene combate a distancia. Tiene ki. Muy bueno. ¿Y el Red? Ah, bueno, es que no está el Red. Pero podríamos acomodar un poco el. ¡Oh! El Pudukornio Ultra Instinto. Es que ya no sé cómo escalarlo ya. Es que es demasiado ya. En algún punto hay que saber cómo escalarlo igual. Serojip, muchas gracias por los 13 meses. ¿Viste? Ahí tenía un pudocornio. Un pudocornio. Perdón. Un pudú albino. El pudú albino está al año. Pudú albino ya. La comunidad de pudú albino ya lleva un año, más de un año en el stream. Entonces tiene como su folclore igual. Hola, profe, te cae una duda de la nada, pero ¿cómo es esto del gran hermano? ¿Usted qué opina de los reality? Ah, es bonito que la gente tenga circo un poco. Como que más o menos nos alineamos con los valores sociales, igual. Yo, la verdad, te voy a decir la sincera verdad, verdad. Yo me comí todos los realities de Nakazone. Todos, hermano, todos. 1810, 1910. La granja VIP, granjeras, mundo opuesto, año cero, amor ciego. Volverías con tu ex, igual lo vi un poco, ese no me gusta tanto. ¿Cuál más era de qué cuál más qué otro reality también? Profe, este reality culiao no tiene ni un sentido. Sí, porque echan a los hueones desagradables. Mundo Opuesto era muy bueno. Mundo Opuesto 2 también lo vi. Mundo Opuesto 2 también lo vi. Pelotón también lo vi. No me acuerdo mucho. 40 o 20 también. 40 o 20 también lo vi. 40 o 20. Pareja perfecta el de Super Mario, ¿no? Oye, el otro día yo dije que había un Super Mario, que no era el Mario de los mineros, sino que era otro Mario, otro Super Mario. Antes del accidente de los mineros teníamos otro Super Mario, que era Mario, creo que era el del Amor Ciego 2, si no me equivoco estaba en Amor Ciego 2, que era Super Mario, porque ese era su personaje, ¿cachai? No sé si a todos los Mario les dicen Super Mario, pero este compadre era Super Mario hasta que rescataron a los mineros, de ahí ya. Como que siento que le extrajeron el apodo y se lo dieron al de los mineros, ya como que no podéis superar esa weá. O sea, ese compadre estuvo 2 meses bajo tierra, weón. Estuvo 2 veces bajo tierra, weón. No hay cómo quitarle eso, la verdad. Es un título nobiliario. Oye, ¿puedes reaccionar a una canción? Ya, corta el weá. Siempre la misma weá. Llega acá, weón, diciendo, oye, reacciona. Es tu primer mensaje. Te prometo, man. Sorry si fui muy hostil, me retracto. Si te suscribes ahora, reacciono a tu canción completa, de verdad. Si te suscribes ahora, yo reacciono a tu canción completa y la meto en la lista de los videos que hago hoy día, porque hoy día reacciones hoy día. Hoy día reacciones hoy día. Con temática, sí, porque esto no es nada al azar. Esto no es nada a ver cosas nomás. ¿Te sigues desde hoy? Por supuesto. Sí, yo lo sé, soy lo primero que vi. ¿Se fue? ¿Se fue, man? ¡Se fue! No, yo dándole oportunidades a la gente por surgir. ¿Sabéis qué? Yo debería hacer algo igual.
Tengo un primo. Ah, mira, tengo. Esta es la familia. Hoy me traje mi pollito. Qué grande está, pero qué economía más grande. Qué economía más grande. Hoyito. Hoy tengo mucha hambre. Y tengo que hacer streaming. Estaba como comer en la pega. Sorry. Muchas gracias a el Voidman por los 8 veces, mi pana. Muchísimas gracias. Qué bonito tu nombre. Yo me suscribo para que reaccione a mi canción, profe. No tienes una canción, no seas mentiroso. A ti te la reacciono. A ti te la reacciono. Sí, a ti te la reacciono, la verdad. No hay problema, Voidman. Contigo sí. ¿Puedo comer una cucharadita? ¿Puedo? ¿Puedo comerme una cucharadita? Nosotros le calentamos la comida si se enfría. ¿No puedo? Gracias. Ah, oh, conche su madre, tengo hambre. Me siento dichoso, de verdad, muy dichoso. Hay gente que se preocupa por mí. Oh, chata. Cagado de hambre. De verdad. Hoy día ha sido un día muy ocupado. Tuve tiempo para dormir un ratito. Pero no me había dado hambre, weón. Ahora me dio hambre cuando prendí. Le mandé la canción por Instagram, pero mándamela por Twitter. Abrir Instagram es medio complicado, weón. Qué exquisito. Y pues, muchas gracias por los 3 meses. 3 meses de ser un pu. Muchas gracias. Me saluda por mi cumpleaños. De paso, me deja pegar un temp ban en el server. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es un temp ban? ¿Un ban temporal? ¿A quién? No entiendo. Ban temporal. ¿A quién queréis pegarle un ban? No, 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 no. No, no enredemos las cosas. Y muchas gracias, no molestar por. Bueno, no molestar. Te mando un gran saludo de cumpleaños. Espera que la felicidad de este año solo sea superada por tu nomaste con el año siguiente. Que tengas un gran, gran, gran cumpleaños. Gran, gran, gran. Eres tú, Lili. Ah, dale, sí, obvio. A ti sí. Sí, a ti sí, obvio. Puedes hacerlo, no hay problema. Estás autorizada. No sabía que era tu nombre, la verdad. No molestar. Es bastante, bastante. Bastante INTP de tu parte. Correcto. Bueno. Lo que podemos hacer por mientras que yo le pego unos mordiscos a la comida. Tengo preparado lo siguiente. La estructura del stream de hoy día es el siguiente. Hoy día es el día de reacciones. Es un día extra a los streaming regulares. Normalmente los streaming regulares de este canal son los jueves y los martes a las 20 horas. Normalmente yo trato de meter siempre un stream extra y si ya es una muy buena semana tenemos cuatro, onda pegadísimo. Y tenemos secciones cada día. El día de hoy, de las secciones de reacciones, que es un formato que la verdad yo no estoy acostumbrado a hacer, pero quizás dije, bueno, a lo mejor podemos sacar algo interesante. A Random Bizarre, muchas gracias por los 7 meses, sumándome más. Tengo una temática para las reacciones de hoy. Sin embargo, me gustaría que antes pudiéramos ver como un mini documental de 20 minutos mientras yo como, porque la verdad es que tengo hambre. Este mini documental iba al final de las reacciones, pero ahora, claro, lo voy a tirar al principio.
que es un tema muy interesante. Yo dije, bueno, a ustedes les gustan estas cosas, así que se llama. Pueden traer su cosita para comer igual, o sea, pueden acompañarme a comer igual. Se llama ¿Eres un psicópata? De la DW Documentales. No sé de qué se trata, pero el documental dura 24 minutos y es sobre si eres un psicópata o no. No sé si es un test, no sé si nada, pero bueno, hay una. Aquí hay un. ¿Cómo se llama? Un documental. No sé de qué trata, pero los documentales de la DW tienden a sorprender bastante. Hay mucha diferencia entre un documental y otro. O sea, hay algunos de mucha calidad y mucho empeño y otros que quizás fueron hechos con menos recursos, no sé, más humildes. Entonces, yo no sé, estos son mini documentales, porque están los documentales largos, que son 42 minutos, y están los documentales más cortos, que estos son 24. Entonces, mi idea era que pudiéramos reaccionar a esto juntos. Frosh, muchas gracias por los 8 meses, un mes más, muchísimas gracias. A ver qué sale, a ver de qué se trata esto, que la verdad no sé muy bien de qué se puede tratar. Sí, que venga el líquido. Sí, que venga el líquido. Y después tenemos una sección de reacción en donde tengo una temática preparada, ¿ya? Tengo una temática preparada para que envíen videos, ¿ya? No la voy a decir al tiro, la voy a decir después, pero la idea es que todos los videos vayan en esa misma onda para no repetir los de la semana pasada y para tener un poco de variedad. Y finalmente, si queda tiempo, tengo un video acerca de mega olas, que son mega olas en el mar, que no lo he visto y lo quiero ver, que es de cómo se generan las super olas en el mar, que son olas de 30, 40 metros de altura. Son una weá espeluznante. No, la verdad, yo estoy. A mí me fascina mucho el tema del alta mar y también el tema de las grandes olas, como estos barcos cargueros enormes, no sé si lo han visto en TikTok, donde saltan así ¡chua! Y el agua se mete entre medio, bueno, es terrible. Mega olas en el mar, no en el mar, mar. Mega olas. Bueno, gente, vamos entonces. Pero antes quería mostrarles algo. ¿Se acuerdan que yo les dije? Quizás es medio obsesionado mi parte, pero yo les dije que Popín era un personaje muy antiguo, ¿no? Y aquí tengo el video de hace 16 años. 16 años, por mi pana. O sea, este video es del 2007. 2007. Y era el momento en que Popín salía de una caja. Porque era ping-pong, era igual que ping-pong. Entonces, no sé si vieron ping-pong alguna vez, yo creo que no. Ping-pong vivía en una caja, como en una caja miniatura. Y lo que hacía Ping Pong era vivir en la caja en miniatura y como que había como el dueño de la casa donde como que interactuaba con él. Era como, no sé, pues como el profesor Rosa, ¿cachai? Entonces, nada, pues entonces le hicieron lo mismo. Y dame un segundo. Está acá. Captura de ventana. Cimarra. Popín. Acá está. Entonces, Nabo, esto es desde hace 16 años. Popín. ¿Dónde estás, Popín? ¿Cachai que usaba el traje? ¿Usaba el traje de Big Porn? No sé qué está haciendo Popín, no tengo idea. Dante, muchas gracias por los 4 meses. Popín, Popín, efectivamente. Me pillaron haciendo un avioncito de papel. /51. Popin armándose un fino. Ahí va. Es un avioncito paraguayo. Tío Quique. Hola, Popín, ¿cómo ha estado usted? Muy bien, tío Quique, tío calentito, muy contento. Ya bueno, eso es lo que le decía yo, pero no quería adelantarles tanto, la verdad, pero. No sé, estoy intrigado, de verdad que sigo intrigado, no he podido superarlo, es un problema igual. Pero bueno, vamos entonces con
Documental, mini documental de la DW Documentales, Eres un psicópata. No sé de qué se trata, pero lo veremos mientras yo engullo mi comida, porque tengo mucha hambre. Por las pantallas de twitch.tv/Robertson. A ver de qué trata. ¿En qué piensan cuando escuchan la palabra psicópata? ¿Asesinos en serie de las películas de Hollywood, como Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, o El Guasón, asesinos pérfidos y gravemente trastornados que son extremadamente raros en la realidad? Se estima que alrededor del 1%, 2% de la población son psicópatas en el sentido clínico. ¿Cuántos? Un momento. ¿Cuántas personas? Por ciento de la población. Alrededor del 1%, 1% de la población 1, 2%. Son psicópatas en el sentido clínico. Un momento. Al menos el 1%, uno de cada 100. Así que todos conocemos a al menos un psicópata. Pero un psicópata entre nuestros conocidos, nos daríamos cuenta. Y eso es lo sorprendente, que a menudo pasan meses o años antes de que incluso las personas cercanas y familiares reconozcan el verdadero rostro de estas personas. Si los psicópatas pasan tan desapercibidos, ¿cómo los reconocemos? ¿Y podemos estar seguros de no ser psicópatas nosotros mismos? ¿Qué tiene que ver con 42? 42 la respuesta a casi todo, pero esa weá es un meme, ¿no? No entiendo. ¿Qué tiene que ver? ¿Es la productora? Para descubrir quién podría ser un psicópata a nuestro alrededor, sería conveniente conocer algunas de sus características. Pero no siempre son tan evidentes como en el caso de Anton Chigurh en No Country for Old Men de los hermanos Coen. Un asesino a sueldo que obedece solo a sí mismo, que cruza los Estados Unidos en busca de $2,000,000 y usa una pistola de aire comprimido para matar a quien se cruce en su camino. Hola, don Robert, espero no molestar o incomodar con esta pregunta, pero luego de un intento de ese asterisco sidio tuve que dejar de ir a la U durante un tiempo. El tema es que tengo que tener 70% de asistencia para poder... Sí, vos tenés que hablar con docencia, directamente con la jefatura de docencia y con el certificado, todo. Pero sí se puede, sí se puede. Se puede, mi rey. The most you ever lost in a coin toss. I don't know, I couldn't say. Este personaje de la película muestra una enorme frialdad hacia el destino de los demás y también un bajo nivel de empatía. Eso significa que, como espectadores, no experimentamos fases de alegría o felicidad, pero tampoco de tristeza, emoción o ira. Ya en 1923, el psiquiatra alemán Kurt Schneider describió los rasgos básicos de la psicopatía. El principal era una especie de crueldad, la ausencia de emociones como la compasión, el pudor o la vergüenza. Los psicópatas como Ted Bundy consideran que carecer de sentimientos de culpa y arrepentimiento es una especie de superpoder. Lo que preocupa a la gente normal, a ellos no les importa. ¿El sucio Dan? Casualmente crecí en un área que estaba a solo 3 millas de la casa donde creció Bundy. ¿En serio? Ted Bundy, entre 1974 y 1978, asesinó al menos a 30 mujeres en varios estados de Estados Unidos. Con un brazo vendado, se ganaba la confianza de sus víctimas. Les pedía que le llevaran libros a su auto. El Volkswagen Beetle estaba acondicionado de tal manera que podían secuestrar a las mujeres sin que se notase, torturarlas y finalmente asesinarlas. Contaba con la base de su reputado encanto. Cuando se entabla contacto con los psicópatas, a menudo se perciben como muy atractivos, accesibles y amigables. Creo que eso es lo más tenebroso de la situación, porque se disfrazan muy bien. El psiquiatra estadounidense Henry Milton Cleary describió en su libro La Máscara de la Cordura, de 1941, que parecen normales a primera vista. Su colega, Robert Dihar, se basó en estos análisis de casos a principios de la década de 1980. Basándose en estudios con delincuentes masculinos, creó una lista de verificación para registrar los rasgos de la personalidad psicopática.
La lista de chequeo de psicopatía revisada, abreviada PCLR, consta de un total de 20 elementos. Esa lo creó la CIA. Estas características se estiman principalmente. Esa es lo que están creando en Mindhunter, la serie de Netflix. Pero también a partir de una entrevista con la persona en cuestión. Para cada característica, el sujeto de prueba recibe 0, 1 o 2 puntos. El máximo son 40. En la serie Mindhunter de Netflix, literal, toda la serie se trata. Ah, la. Creo que el FBI, mi pana. Sí, no la CIA, el FBI. Supuestamente la serie de Netflix documenta o retrata el proceso el cual tuvieron que pasar para poder crear ese test. Que es una. ¿Cómo se llama? Un checklist, como un tiqueo con punto. Profe me da y por donde Chile Express Correos de Chile. ¿Ah? ¿Cuántos puntos se necesitan para ser considerado un psicópata? En términos generales, una puntuación de 25 o más se considera alta en comparación con las muestras de delincuentes. Los valores a partir de 33 puntos son muy altos. La abogada M. E. Thomas, que vive bajo un seudónimo, también fue examinada según esta lista. Pensemos en su prueba como una botella de líquido. Sus respuestas determinarán cuánto aumentará el nivel. Ok. Característica 1. Superficial. No ser genuino en el trato con los demás. ¡Un abogado! Característica 2. Aires de grandeza. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacer un... ¿Por qué le hacen contestar a un abogado? Tomarse a uno mismo demasiado en serio. Característica 3. Engañoso. Manipulador. Ser insincero y utilizar a los demás para sus fines. Falta de arrepentimiento. Falta de empatía. No se responsabiliza de sus propias acciones. Impulsivo. Falta de objetivos vitales. Ah, 0 puntos. De modo que tiene metas en la vida. Impulsividad, mal manejo del comportamiento. Comportamiento antisocial como adulto. M. E. Thomas ya notaba de niña que era diferente. ¿Qué? Me resultaba difícil respetar a la gente. Cuando era niña, veía a los demás como una colección de inseguridades, expectativas insatisfechas y necesidades. Básicamente, las personas eran como juguetes mecánicos para mí. ¿De dónde viene la psicopatía? ¿Por qué las personas psicópatas son tan diferentes? ¿Y lo que los diferencia se puede encontrar en alguna parte de su cuerpo? Por ejemplo... Una cosa es la psicopatía y otra cosa es la criminalidad. Porque al final, la psicopatía es un determinante, un agravante de alguna medida de seguridad. Por ejemplo, en países como Alemania... Vestigio /... 50. Que levante la mano quien no es un psicópata. ¿Psicopatía o TDA tú eliges? ¿Déficit atencional o psicopatía? Hay una cosa que es bien interesante, que es que muchas veces la psicopatía o la presencia de la psicopatía en los juicios penales en general, sobre todo en juicios de alta connotación por su crueldad, tiende a ser un factor que se sopesa dentro de las narrativas del tribunal o dentro de las pruebas, ¿cachai? Pero eso, en Chile, por ejemplo, te garantiza una mayor condena. O sea, en general una persona psicópata realiza cierto tipo de delito. Ahora, existe mucha psicopatía que no es delictual. En general se dice... Por ahí tengo un libro del doctor Rodrigo Sid Dresner que he publicado en LOM, que es un pequeño estudio chileno acerca de la psicopatía, que es el acercamiento que yo más tengo, la verdad. Nunca he visto el DC5, el manual de diagnóstico este que está en psicología, que sé que tiene los patrones mucho más marcados, pero... En la parte que tiene que ver con el porcentaje de la población que es delictual, se dice que el 10% del total de las personas con psicopatía son delictuales. El 10%. El resto mantiene esa psicopatía en secreto, o no lo sabe tampoco, y vive la vida de manera normal, ¿cachai? Con el temor de la ley. En general, se tiende a pensar de que la delictualidad en ese tipo de cosas va de la mano con el miedo que tenga el individuo o la persona a la sanción. Por eso puede ser presente o no. Ahora, es bien interesante porque en Alemania, que es otro sistema jurídico,
el sistema penal alemán, sobre todo en los temas nazi, por ejemplo, o en temas de delitos contra menores o delitos violentos de alta connotación, como podrían ser asesinatos en masa o atentados terroristas, son más o menos necesarios que, si bien el tribunal alemán te puede condenar, por ejemplo, a cumplir 20 años de cárcel o 15 años de cárcel por un delito X o por varios delitos, se aplica, además, una... medida de seguridad que se le llama, que literal es determinar que a pesar de que la persona recibe un castigo proporcional a su delito, la persona será encerrada de por vida y nunca más podrá volver a circulación, porque representa un peligro no solamente para la seguridad de las víctimas, sino para la sociedad completa. Entonces, puede que una persona caiga por un delito de 10, 15, 20, 30, 40 años en Alemania. Pero además, normalmente, si se evalúa que es un psicópata, por ejemplo, que puede pasar, o que es una persona con ideas políticas completamente extremas, como puede ser un nazi, o por ejemplo, un abusador serial de niños también, que es algo químico patológico, termina siendo merecedor de algo que se llama medidas de seguridad, que literal lo sacan de circulación de por vida. Literal es la pena de muerte alemana, en verdad. Es la pena de muerte en un sistema alemán, la verdad. Entonces, esa es la manera en la que se hacen cargo esto. En Chile, por lo general, se configura un agravante, pero no se ha visto en general que sea como... Por eso cuando veíamos el caso de ayer del abogado, me llamaba la atención y decía, weón, claramente, esta persona no puede volver a circulación, ¿cachai? Pero eso, o sea, es como el intermedio entre la pena de muerte y la cadena perpetua. Porque está la cadena perpetua, está la pena de muerte, pero entre medio diría yo que están las medidas de seguridad. Que no van con una pena específica de años, sino que simplemente te dicen tú eres un peligro y no puedes salir nunca más de la cárcel. Y te encierran de por vida. Esa es la manera en la que lo toman. Esa es la manera en que lo toman. No, gente, yo no soy psicólogo. Pero estuve muy metido en temas criminológicos en general. Porque me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando en la universidad estas materias de criminología. He leído manuales de criminología, medicina legal... Es un tema que a mí me gustó en su tiempo, pero lo encontré muy sordio a la larga y como que no gustó. No es muy estimulante para el ethos, no es muy estimulante como para el alma, ¿cachai? Te termináis un poco como contagiando de las cosas medias extrañas de la vida igual. No sé, no, mucha maldad igual. Prefiero enfocarme en otras cosas. Medio ambiente, derecho humano, cosas así. Así que por eso. Terminé quemado. Bueno, sigamos entonces. Me sorprende que hayan entrevistado a una persona que, claro, que se diagnostica como psicópata, pero no es delictual. En el cerebro, a fines de la década de 1980, las personas psicópatas son tan diferentes. Y lo que los diferencia se puede encontrar en alguna parte de su cuerpo, por ejemplo, en el cerebro. A fines de la década de 1980, la Universidad de California recibió uno de los primeros escáneres cerebrales en los Estados Unidos. Con su ayuda se procedió a estudiar a criminales. El fin era determinar si había predisposiciones neurológicas que podrían haber llevado a penas de prisión reducidas. Vi por primera vez escaneos de asesinos y psicópatas en 1989. Un estudiante me trajo una imagen porque yo estaba estudiando... Bueno, en los temas de asesinos seriales, era súper común que se robaban los cerebros de los asesinos. Onda, antes de ejecutarlo o antes de matarlo, le procede, o sea, o después de, perdón, después de aplicarle la pena de muerte, generalmente los cerebros desaparecían. ¿Por qué? Porque los psiquiatras y en general los estudiosos de la neuropsiquis, de las ramas de la medicina que estudian la parte neuro, como todo lo que tenga que ver con sistema nervioso central y cerebro, querían de verdad saber si había algo fisiológico, y era muy común que se robaran los cerebros de los asesinos después de matarlos. Y en general había muchos problemas de repente con las familias, porque claro, era como sin permiso le sacaron el cerebro. Un poco el mito de lo que pasó también con Einstein, que no era un psicópata claramente, pero era una persona muy inteligente. Entonces se dice que el cerebro de Einstein está, no sé si está conservado o estuvo perdido, pero algo pasó con el cerebro de Einstein después de su muerte. Algo pasó. Entonces no, es normal igual que los tanatólogos y médicos forenses de repente quieran llevar ese tipo de pruebas. Hay un par de estudios de cerebros de asesinos. Creo que con Ted Bundy creo que está ese...
No sé de qué asesino en particular se estudió el cerebro como de materia criminológica, en materia de probatoria, o sea, no probatoria, perdón, en materia de estudio clínico. Había uno, no me acuerdo el nombre. Reducidas. Vi por primera vez escaneos de asesinos y psicópatas en 1989. Un estudiante me trajo el Dahmer, una imagen porque yo estaba estudiando asesinos. Luego un neurocientífico. Me iban llegando uno, dos o incluso tres por año, hasta que en 2005 recibí una gran cantidad de escaneos que provenían de una gran variedad de asesinos y se habían creado mediante diferentes procesos. Empecé a estudiarlos y vi un patrón. Lo que descubrió James Fallon fue el típico cerebro de un psicópata. Un estudio de 2018 realizado por los hospitales universitarios alemanes de Aquisgrán y Ratisbona proporciona una amplia evidencia de lo que Fallon reconoció en casos individuales en ese momento. En él, los investigadores compararon 28 estudios sobre escáneres cerebrales de un total de 700 psicópatas. Por primera vez se pudo demostrar una conexión directa entre la hipofunción de ciertas áreas del cerebro y el comportamiento psicopático. La disminución de la actividad en la corteza prefrontal explica por qué los psicópatas no tienen una conexión intrínseca con las reglas de las que son muy conscientes. Esto, junto con otra función insuficiente de la corteza insular, también puede explicar por qué los psicópatas no logran captar el significado emocional de las palabras. La función perturbada de la amígdala, a su vez, conduce a una impulsividad pronunciada y al ansia de una gratificación rápida sin pensar en las posibles consecuencias. Y así es un cerebro psicopático completo. Para satisfacer sus necesidades rápidamente, los psicópatas toman muchos riesgos y no les importa. Eran como los círculos de dopamina súper alterados, pero eso será genético entonces. Es como que tuvieran los círculos de dopamina súper cortos, como los círculos de recompensa súper cortos, pero como por defecto. ¿O se lo provocarán ellos igual? Satisfacer sus necesidades rápidamente, los psicópatas toman muchos riesgos y no les importa lo que los demás piensen de ellos. Esto también permite predecir su comportamiento. Imaginemos a un psicópata haciendo la famosa prueba del malvavisco. Funciona así. ¿Cuál es esa? La persona de prueba, generalmente un niño, se sienta frente a un malvavisco. Si espera pacientemente, recibirá dos malvaviscos. Se necesita autocontrol para eso. Un verdadero desafío. Y la mayoría de los psicópatas carecen de ello. Me estáis hueveando que un psicópata cae porque no puede. ¡Huevón, qué brígido! O sea, un psicópata cae porque no, porque tiene que comerse el malvavisco. Tiene sentido igual. ¿Pero de verdad eso pasa? Conocer a los psicópatas con una prueba. Y características específicas a los psicópatas carecen de ello. Seamos claros. Podemos reconocer a los psicópatas con una prueba y características específicas de su cerebro impaciente que difieren de las personas no psicópatas. Parece sencillo, si no fuera por James Fallon. Hasta 2005, en base a sus estudios, James no solo Fallon asumía que los psicópatas pueden ser identificados por su cerebro, sino también la conclusión inversa. Si un cerebro tiene estas características, estamos ante una persona psicópata. Sin embargo, cuando Fallon se escaneó a sí mismo y a su familia como grupo de control para un estudio de Alzheimer, se llevó una sorpresa. Acá está James Fallon, neurocientífico estadounidense. Tiene dos libros que no están traducidos al español. Cuatro. Neurociencia Básicos del 2001 y el otro es The Psychopath Inside, A Neuroscientist's Personal Journey into the Dark Side of Psychology. Into the Dark Side of... Puta, no me sale el nombre completo. Acá está. Está en Amazon. A Psychopath Inside, A Neuroscientist's Personal Journey into the Dark Side of the Brain. Esa es el libro. Este lo había visto igual. Cuando estuve pegado con estas cosas, me acuerdo que miré bibliografía en inglés y estaba esta wea. También había un libro de como una enciclopedia de asesinos seriales. Eso estaba macabro igual. Era un libro súper gordo, como de 500 páginas, con absolutamente todos los criminales psicópatas de Estados Unidos, que el 99% son hombres. Hay como dos mujeres, y literal una de ellas actuaba compinchado con un hombre. Entonces se tiende a pensar que la psicopatía se presenta solo en hombres. Pero también se tiende a decir de que la psicopatía en mujeres se presenta de otras maneras. No es realmente... Hay un sesgo de género en general con los factores que se identifican en uno y otro.
Porque ¿cómo va a ser posible que el 99% de los asesinos seriales sean hombres, weón? ¿Cachai? Como, es rarísimo. O sea, no es rarísimo, pero es algo anormal, ¿cachai? Claramente hay un sesgo de género en toda esta cosa. De verdad, o sea, es increíble la cantidad que existe. Ahora, también esas son las cosas que yo he leído, ¿cachai? Todo esto lo sé por haber leído nomás. No es algo. No es algo que yo tenga como. Que venga de haberlo estudiado, ¿cachai? Revisé los escaneos de la primera persona, de la segunda, de la tercera, etc. Cuando llegué a la última, me eché a reír. Yo creo que es porque la. Yo creo que es porque. Muchas gracias, Testicloide Index. Testicloide Index. ¿Te cambiaste el nombre? Muchas gracias por los 15 meses. Hola, profe, ¿cómo le hace para verse? Muchas gracias. Pasa igual, por ejemplo, con los test de autismo o de TDA. En general, también tienen sesgo de género. Los instrumentos son hechos con estudios en hombres. Y recién ahora se ha hecho una correlación entre mujeres y autismo, por ejemplo. Me imagino que los psicópatas pasa lo mismo. O sea, el estudio de los psicópatas parte con la criminalidad, no parte con la psicopatía. Entonces, claro, si todo lo te enfocas en los asesinos seriales, va a tener un sesgo súper marcado, porque al final todos los psicópatas seriales son hombres altamente frustrados, adictos a la pornografía y con, ¿cómo se llama? Con la psicopatía en sí misma. O sea, hay como toda una historia igual que es como casi calcada en general de casi todos los asesinos. Joti de Hood, muchas gracias por los 6 meses. Por eso yo cuando estudié esta weá, yo dije, no hay nada impresionante en toda esta weá, son puros hombres frustrados, ¿no? Son puros hombres frustrados, la verdad. Hola, profe, lo quiero mucho, estoy muy agradecido a ser parte de su stream. Muchas gracias, Joti de Hood, te lo agradezco. 9 Nanami, muchas gracias por los 3 meses. Hola, profe, al final nunca cumplió la promesa. No sé si quiero. No sé si quiero. Revisé los escaneos de la primera persona, de la segunda, de la tercera. Ya, espérate, para recapitular, James Fallon, que es neurocientífico que está hablando, escaneó a toda su familia para, como grupo de muestra para estudio de Alzheimer, si no me equivoco, estaba diciendo. Y ahora va a contar qué descubrió. Revisé los escaneos de la primera persona, de la segunda, de la tercera, etc. Cuando llegué a la última, me eché a reír. Dije, ok, chicos, esto es una broma. Me han colado el cerebro de un asesino. Este es el peor patrón psicopático que he visto. Y ellos dijeron, no, a lo que dije, están bromeando. Esta persona no debería andar suelta. Luego quité la pegatina y miré el nombre y ahí me di cuenta de que se trataba de mis resultados. La wea mala. La wea mala. Fallon continuó investigando. Descubrió que no solo tiene el cerebro de un psicópata, sino que también tiene las variantes genéticas clave asociadas con la agresividad y la psicopatía. El gen SLC6A4 es responsable de descomponer la serotonina. El gen MAO-A, el llamado gen guerrero, también asegura que la serotonina y la norepinefrina se descompongan en el cerebro. La serotonina es en realidad una hormona de la felicidad que relaja. Sin embargo, funciona de manera diferente cuando hay demasiada en el cerebro. Y eso es exactamente lo que sucede cuando hay variantes menos activas de los dos genes en YouTube, mencionados. Sí. Entonces el cerebro se baña en serotonina. Y eso puede conducir a la agresión. ¿En serio? Por cierto, James Fallon no es un caso único. Según su investigación, el 20% de todos los niños portan la predisposición genética asociada con la psicopatía. Entonces, ¿puede alguien tener el cerebro de un psicópata y la predisposición genética y aún así vivir una vida relativamente normal y ser empático con quienes le rodean? Tengo algunos rasgos psicópatas, pero soy un tipo de lo más normal. El descubrimiento de Fallon planteó nuevas preguntas. ¿No deberían la estructura cerebral y la genética desempeñar un papel importante en el hecho de que alguien se convierta en un psicópata? ¿Y si en nuestro interior se esconde un psicópata sin que seamos conscientes de ello?
Antes se pensaba que la psicopatía era exclusivamente genética. Si tienes ciertos genes de riesgo, inevitablemente te convertirás en un psicópata cuando seas adulto. Hoy sabemos que es falso. Hay niños que nacen con un alto riesgo de psicopatía debido a sus genes. Eso es cierto. Sin embargo, ahora sabemos que las experiencias vitales juegan un papel enorme en el desarrollo de la personalidad humana. Este es el interesante, igual. ¿Por qué interesante, una persona igual con disposición psicópata se convierte en un asesino en serie como Ted Bundy y la otra en una personalidad factor exitosa? Ambiental. Algunas personas nacen con genes que las hacen propensas a desarrollar rasgos psicópatas. Y si surge algo en el entorno, en el desarrollo, en la propia biografía que sea muy, muy negativo, por ejemplo, experiencias traumáticas en formas extremas, entonces este factor de riesgo genético puede cobrar vida. Ted Bundy creció con un abuelo abusivo. Joel Rifkin fue separado de sus padres cuando tenía 3 semanas de edad y Aileen Wuornos fue entregada a sus abuelos a la edad de 4 años por su madre, que entonces tenía 20. Cuando estas experiencias se encuentran con una disposición psicópata, una persona puede convertirse en un asesino en serie psicópata. A su vez, una crianza cálida y afectuosa puede convertir a un niño con tendencias psicópatas en un adulto perfectamente normal. La crianza cálida y afectuosa significa que se inculcan muchos sentimientos positivos y afecto. Muchos toques positivos, cariño con palabras y abrazos, tales cosas. Ese fue uno de los momentos reveladores. He sido protegido de mi biología por mi maravillosa familia. Oye, esto que dice es súper interesante, onda, de todo lo que he leído acerca de este tema, es la primera vez, diría que la primera vez, que escucho que el factor ambiental es decidor al momento de evaluar a este tipo de personas. No, estoy sorprendido, la verdad. Estoy sorprendido, muy sorprendido. Mis padres en la playa. Así que una infancia amorosa es clave para evitar que alguien con tendencias psicópatas se convierta en un psicópata violento. Sin embargo, en el caso de Fallon, su entorno detecta ciertos rasgos psicopáticos, como la búsqueda constante de experiencias intensas o incluso peligrosas, y un cierto grado de comportamiento manipulador. Me tenía por alguien genial, pero encontrarás mucha gente que piensa que soy un idiota. Si Fallon no solo no se volvió violento, sino que ha tenido mucho éxito en su vida, epigenética, tal vez haya muchas una gracias, conexión. Chiquilla. ¿Y si la psicopatía incluso ayuda a tener éxito? El éxito. La psicopatía ayuda a tener éxito. Rodrigo BB, muchas gracias por los 22 meses. Un beso en el... ¿Cómo eso? ¿Cómo es eso? Oye, baneé a alguien porque llegó y dijo... ¿Y qué está viendo, profe? Pura wea, como siempre. Es que me dio risa, de verdad me dio risa. Que... Elabora muy bien tu apelación, mi pana. Elabora muy bien tu apelación. Elabora muy bien tu apelación. Entonces, un psicópata se crea de acuerdo a como... Claro, diría que la conclusión que podría extraer de todo esto es que hay, por así decirlo, un factor biopsicosocial, como tú dices, al parecer. Conjunción de factores. Conjunción de factores. Interesante igual. Esto significa que me siento bien con mi vida. Me siento cómodo con mis semejantes en mi red social y en las áreas centrales de la vida. Familia, sociedad, trabajo, amistades, actividades de ocio, etc. En ellas tengo una vida satisfactoria y plena. Criminólogo. ¿Tú sabías que los criminólogos son las personas más despreciadas por el sistema jurídico? Bueno, de verdad, es súper triste. Es súper triste. Porque, por ejemplo, en Chile, si eres criminólogo, no tenés campo. No contratan criminólogos en ningún lado, excepto en las universidades. Los criminólogos se preocupan de investigar las causas y el origen de los delitos. Parte como desde el estudio del cerebro, de las
de las facciones de un delincuente y ha evolucionado, ¿cachai? Hasta el día de hoy, en donde lo que pasó fue que, y es bien interesante, porque en Estados Unidos, en los años 70, 80, se invirtió muchísimo dinero para que los criminólogos hicieran estudios acerca de cómo prevenir la delincuencia. Y en general se intervinieron barrios pobres, ¿cachai? Se intervinieron barrios con ciertas iniciativas, cárceles, para ver cómo podíamos reducir la criminalidad. Y en los 70 se logró bastante avance en los estudios. El tema es que durante los años 80 y 90, la conclusión a la que se llegó fue que la criminalidad no tenía nada que ver con el origen socioeconómico. Y empezaron a investigar la criminología de los delitos de alta connotación o delitos de cuello y corbata, delitos económicos, de corrupción, político, y en ese momento se cortó todo el financiamiento para el estudio de la criminología. Y desde los 80 que no había un estudio que se haya tomado en cuenta para este tipo de cosas. Porque al final estaban estudiando la criminología y se dieron cuenta de que estaban financiando estudios que los ponían en jaque a personas de alta connotación igual. Bueno, es increíble porque estaban llegando a algo y se cortó el financiamiento. En general, en los países, este tipo de cosas, porque al principio bueno, estaba todo asociado con que fueran personas pobres, ¿cachai? Y en la medida que se hacían más experimentos, porque se hicieron muchos experimentos, sobre todo por la Universidad de Stanford, Cambridge, en general como universidades, hasta que un punto en los 80 fue como, man, creo que están avanzando demasiado, está bien, todo bien, y desde ahí que las leyes estadounidenses y en general todos los países punitivos se pasan por la raja a los criminólogos. Se pasan por la raja. Donde un criminólogo en Chile te dice, man, el delito de robo con fuerza en las cosas no puede tener la misma pena que una violación, ¿cachai? El delito de robo con fuerza e intimidación de las personas no puede tener la misma pena que una violación o no puede tener un carácter similar. El abigeato no puede ser tan punible, ¿cachai? Delitos que llegan como y hacen recomendaciones, bueno, nadie los toma en cuenta. Nadie los toma en cuenta. La criminología es una rama del derecho, y no del derecho, sino que una criminología se compone de psicología, de medicina, de derecho, sociología, de antropología también. Y en general siempre se conocen a los criminólogos como en un libro de criminología de un profesor de la Universidad de Chile se les decía los especialistas sin tierra, como algo como los especialistas sin campo. Como sin voz, onda de verdad, no se reconocía la criminología como una ciencia independiente, sino que siempre se estudia la criminología psicológica, la criminología de la medicina, la criminología del derecho, pero que un solo especialista tenga todo ese conocimiento en uno solo, no es posible. Entonces en general se tiende a trabajar en grupo. Los peritos criminalísticos. Claro, una cosa así. Es bien interesante el tema de cómo la criminología no se usa. Y en muchos casos es la respuesta a weas súper simple, como por qué la gente comete delitos. Pero bueno. ¿Criminal Minds no existía en Chile? ¿No existiría en Chile? Es que yo no sé muy bien en qué estado está la criminología en Estados Unidos hoy. El libro que leí era muy antiguo. Pero bueno, se cortó mucho financiamiento de eso. Vamos. Criminólogo Martin Rottenberg. Y ahí vemos que la psicopatía no necesariamente tiene que chocar con eso. Hay personas que puntúan alto en algunas de estas facetas, pero no en todas. Y es por eso que pueden pasar por la vida con bastante éxito y llevar una vida feliz. Sus cualidades distintivas pueden incluso darles ventajas profesionales. El encanto trae consigo persuasión. La baja timidez hace que las decisiones sean más rápidas y el dominio social se presta a posiciones de liderazgo. La gente siempre ha querido que yo lidere, desde la escuela primaria hasta ahora. Siempre se suponía que yo debía ser el líder, presidir un comité, convertirme en el presidente de la facultad, el director de la facultad en el hospital, recaudar fondos. Siempre se suponía que yo era el que debía hablar. Usar las malas cualidades sabiamente. En ninguna otra serie de televisión se ha exagerado tanto este principio como con Dexter, que utiliza su psicopatía para eliminar a otros peligrosos psicópatas.
Bueno, nunca vi Dexter. No hace falta salir a cazar criminales. Aparentemente, las personas con rasgos psicópatas pueden encontrar soluciones rápidas y orientadas a objetivos a los problemas. Según un estudio de la Universidad Británica de Oxford de 2012, les gustan especialmente ciertas profesiones. Entre las 10 primeras están la de cocinero, cirujano y gerente de ventas. El puesto de dirección está en primer lugar. La personalidad psicopática obviamente puede usar mejor sus cualidades especiales, aunque no siempre sin riesgos. En recursos humanos, esto se conoce como la llamada tríada oscura. No dijo derecho. Está determinada por 3 trastornos de personalidad diferentes que a menudo... Oye, por ahí dijeron de la criminología en la PDI. Sí, lo que pasa es que la criminología no debería ser solo del tema policial. Los criminólogos, por definición, deberían estar trabajando en el Congreso para mejorar las leyes penales. Son los hueones que de verdad se dedican a estudiar por qué la gente delinque y de qué manera se hace. El criminólogo debería estar metido en las cárceles, hueón, estudiando cómo se aplican los castigos. El criminólogo estaría en los comités evaluando, debería estar con los sociólogos recolectando información. Pero no hay un instituto de criminología chileno, pero realmente lo que deberían estar haciendo los criminólogos no los dejan hacerlo. En general deberían ser personas que estén trabajando porque son los que saben cómo redactar mejores leyes. Saben cómo se relacionan las leyes con el delito en particular. Eso es bien necesario, igual. No solamente son necesarios las policías, también son necesarios para elaborar mejores leyes, ¿cachai? Por ejemplo, análisis de estadística. Ya no se recolectan estadísticas delictuales de la manera en que se hacía antes. Y lo que se quejan también en los libros de criminología es como, weón, recogen la información como el pico, porque de repente son los mismos funcionarios policiales que tienen que hacer los estudios. Y bueno, no son nada prolijos, repiten datos, los pasan mal, es terrible. Y los criminólogos no pueden trabajar con datos porque no existen los datos para los criminólogos. No sé si ha cambiado en los últimos 10 años, sería la única manera en la que yo podría decir como que esto no cambió. Pero bueno, o sea, no está disponible la información para los criminólogos, para que trabajen, porque no hay. ¿Cachai? Y generalmente, claro, los criminólogos trabajan en criminalística. Criminalística es distinto a criminología. Porque criminalística tiene que ver, como dices tú, con documentología, que tiene que ver con el análisis de las pruebas forenses en particular. El criminólogo es una persona que se preocupa del crimen como un objeto de estudio, ¿cachai? No de la prueba en particular. El criminalista es quien se especializa en medios de prueba. Generalmente quienes tienen mayor conocimiento de cómo se ejecutan los delitos, los medios de ejecución, las pruebas en particular. Quienes realizan los exámenes de ADN a veces, quienes realizan la toma de huellas, por ejemplo, quienes van a las escenas del delito y levantan la evidencia. Si tu madre es documentóloga, me imagino que se preocupa sobre falsificaciones documentales y cosas así, ¿no? Es bien interesante. Esto es un temazo, la verdad. Un temazo la criminología, güey. Es un temazazo. Los criminólogos podrían ayudar en caso de una reforma al Código Procesal Penal. Procesal Penal no lo sé, pero quizás tengan algo que decir realmente. Mi viejo estudió criminología cuando joven y se arrepiente de haberlo hecho porque hoy no hay campo. Es que eso es también, no hay campo. No existe donde un criminólogo pueda trabajar. Lo mejor si quieres estudiar criminología es estudiar derecho, estudiar sociología, antropología, psicología, psiquiatría, medicina legal, qué sé yo. Y después especializarte en criminología si es que llegas alguna vez a ejercer como un sociólogo criminólogo, por ejemplo. Pero no existe la forma de estudiar criminología por separado porque la verdad es que si lo existiera no tendréis donde trabajar realmente. Vamos a ver la triada que dice acá, las triadas que se tienen que juntar en una persona para poder tener tendencia a la psicopatía. Veamos qué pasa. Existen, además del narcisismo y la tendencia asociada a sobreestimarse, existe el maquiavelismo, es decir, un comportamiento muy manipulador y que establece sus propias reglas, y la psicopatía que se caracteriza por la frialdad emocional. Cuanta más superposición haya entre estos trastornos, mayor será la intolerancia social y el daño potencial. Desde hace un tiempo se ha dado mayor importancia al registro sistemático de estos aspectos negativos de la personalidad, que se registran en la tríada oscura, por ejemplo, en los centros de evaluación, para identificar a las personas que tienen niveles muy altos porque pueden suponer un riesgo para la empresa, la cultura corporativa, el éxito económico. Gracias, Vestigio, por la suscripción de regalo a Matriax Z. Te lo agradezco. Ahora hay una conciencia en los departamentos de recursos humanos de las grandes corporaciones del peligro que representan los ejecutivos antisociales.
se intenta reconocerlos en encuestas de los empleados o en un análisis específico durante la entrevista de trabajo y mediante gerentes capacitados se los orienta hacia un mejor comportamiento social. También es sorprendente que nuestra idea de un buen líder incluya a su vez ciertas características psicopáticas. En un estudio de 2012, los presidentes estadounidenses, desde George Washington hasta George W. Bush, fueron analizados en busca de rasgos psicópatas de valentía y dominio social. ¿En serio? Son significativamente más pronunciados entre los presidentes estadounidenses que en la población general. Entre los cinco primeros estaban Theodore Roosevelt, John F. Kennedy y Ronald Reagan. Cuanto mayor era el dominio intrépido, más... ¿John F. Kennedy, al que asesinaron? ¿What the fuck? ¿A John F. Kennedy asesinado el 70? ¿En serio? Ronald Reagan me lo esperaba, la verdad. Teddy Roosevelt, no tanto. Positiva era su valoración pública con respecto a la capacidad de persuasión, la gestión de crisis, las habilidades de liderazgo y comunicación, y su disposición a asumir riesgos. No, Trump todavía de hecho, no, porque si no salía presidente todavía. La cantidad de victorias electorales o la cantidad de programas iniciados, estos presidentes también fueron objetivamente más exitosos que aquellos con puntajes bajos. Mucha gente piensa que si no les gusta a alguien, debe ser el psicópata. Por eso a la gente le gustaba decir que Donald Trump era un psicópata. Bueno, alguien preguntó. Lo odiaban mucho. Pero el psicópata no es el gruñón y agresivo. Es el que dice, ¿quién te ama, cariño? La gente lo confunde constantemente. El Among Us. Los psicópatas que llegan a la cima es jugar Among Us. Tienden a haber desarrollado particularmente bien su faceta encantadora. Sin embargo, normalmente los psicópatas no llegan tan lejos como para establecer una carrera meteórica o incluso asumir el liderazgo de países enteros. La mayoría de ellos llaman la atención en su infancia. Les resulta difícil mantener relaciones sociales debido a su estilo de vida inestable o se convierten en delincuentes. Cuando tenía entre 20 y 30 años, cada dos o tres años todo se venía abajo. Las cosas solían ir bien durante un año o dos. Comencé la facultad de Derecho. Luego tuve mi primer trabajo. Pero no pude aguantar más de tres años sin trabajo, sin relación. En un momento pensé que no podía pasarme la vida empezando de cero. Especialmente con la esperanza de vida actual de más de 80 años. Serían demasiados nuevos comienzos. Fue entonces cuando comencé a reflexionar en lo que me pasaba y a querer averiguarlo. Sí, po. M. E. Thomas fue a un psiquiatra y le diagnosticaron psicopatía. No me sorprendió, sino que me sentí reivindicada. Durante mucho tiempo se consideró imposible tratar a los psicópatas. En 2013, un estudio del Centro Médico Universitario de Groningen, Países Bajos, apuntó en una dirección diferente. A los sujetos psicópatas se les mostraron imágenes de manos tocándose entre sí, movimientos amorosos, dolorosos o neutrales. Las imágenes dolorosas no desencadenaron ninguna reacción en las regiones cerebrales correspondientes. Sin embargo, cuando se pidió a los sujetos que empatizaran conscientemente con la víctima durante estas escenas, las imágenes del escáner cerebral mostraron una actividad cerebral similar a la de las personas compasivas. Entonces, ¿pueden los psicópatas aprender a expresar sentimientos de los que realmente carecen? ¿Y pueden entrenar para empatizar con los demás? Las terapias de conversación son las que mejor funcionan, de cualquier tipo. La idea es desarrollar una comprensión nueva y coherente de la personalidad y las relaciones con otras personas. Para M. E. Thomas, la terapia fue como entrar en un nuevo universo de conversión emocional. He conocido el deseo, he conocido la ira y el sentimiento de felicidad, pero de repente también sentí sentimientos complicados como arrepentimiento o envidia. Había tantos sentimientos diferentes que no siempre podía diferenciarlos. Entonces pensé, ¿qué es ese sentimiento? Tenía un cuerpo adulto, pero sentí ciertas emociones por primera vez. Se sintió como una segunda pubertad. Para los afectados,
Este desarrollo personal y emocional no solo es emocionante, sino sobre todo muy tedioso. Y no todos los psicópatas son tan reflexivos y tratables como M. E. Thomas. El tratamiento de los delincuentes psicópatas impone exigencias especiales a las personas que los tratan. ¿La pena de muerte? Pues los delincuentes psicópatas en prisión a menudo se destacan por su comportamiento muy exigente, a veces también altamente manipulador. La persona debe desear genuinamente la terapia. Y los psicópatas suelen ser narcisistas. Se creen los más grandes. Y si crees que eres genial, ¿para qué necesitas terapia? La sociedad se protege de las personas psicópatas que no son conscientes de su realidad. La psicopatía no se considera un factor para la reducción de una pena. Al contrario, la condena de un psicópata puede ser hasta 3 veces superior a la de un delincuente no psicópata. Sin embargo, el psicópata estereotipado no existe. La psicopatía es multifacética y no predeterminada. Los niños psicópatas tienen buenas posibilidades de desarrollarse adecuadamente. ¿Y cómo identificar en un niño eso? Los adultos pueden ser tratados con el proceso reflexivo adecuado. No debemos olvidarlo, a pesar de los pocos casos graves que con razón nos asustan. Bueno, ¡oye! ¡Qué buen docu! Y completamente al azar, man. Completamente al azar fue elegido este docu porque había que comer. Y la verdad es que está bastante bueno igual. Revela información que yo no sabía, al menos. Que al menos la claro, se estaba haciendo estudios en psicopatías no delictuales. Que el entorno influye, un buen entorno amoroso, de crecimiento lleno de refuerzo positivo, ayuda a estas personas a salir adelante. Interesante igual. Y que los adultos, a través de un proceso reflexivo, pueden salir de eso. Brígido igual, brígido igual. Buen docu, buen docu. Esta es de la zona de documentales de la DW Documentales, que unas cositas que vemos siempre. Son documentales de YouTube libres de copyright que se pueden ver en stream por lo mismo, o sea, que no tienen copyright. Está bueno igual. Opiniones. Opiniones. Antes de que pasemos a la siguiente parte del stream. Porque mira, primero lo que podríamos hacer es, antes de comentar lo que acabamos de ver, les digo al tiro de qué se trata la sección de reacciones del día de hoy. Mita Kip, muchas gracias por los 11 meses. Hola, casi un año. Muchísimas gracias. Profe, ¿cómo está? ¿Se acuerda que le pregunté por un reclamo en la superintendencia por un mal tratamiento dental? Hoy me respondieron. ¿Desestimaron mi caso? Jimmy Pastilla 50. Profe, ¿cómo está? ¿Se acuerda que le pregunté por un reclamo en la superintendencia por un mal tratamiento dental? Hoy me respondieron y desestimaron mi caso, además que Cernac no me dio solución. Necesito ayuda, pongo otra denuncia o inicio acciones legales. De verdad es que estoy como emputecido con el mal servicio que una solución tangible. No sé qué habrá pasado con Cernac, pero no sé tampoco las características del caso. Pero si ya tenéis que entrar a picar, yo te diría que hables con un abogado. Onda, si ya no funcionaron las medidas administrativas, te diría que tienes que contactar con algún profesional del derecho. Un abogado, una abogada. Probablemente con toda seguridad yo te recomendaría ir a algún servicio de asistencia gratuito, donde llámese clínica jurídica, llámese corporación de asistencia judicial. Sería como el camino que tomaría, la verdad. Así que eso. Está bien todo lo que estás diciendo. Acaricia Sapo, es que no te va a saludar con ese nombre. Ya hablamos, Acaricia Sapo, de tu nombre. Te lo tienes que cambiar. Te los tienes que cambiar. Yo no te voy a mandar saludos si te llamas Acaricia Sapos. ¿Ok? Nada personal. Pero tengo que ser justo. Tengo que ser justo. A personas por menos le he dicho que no. ¿Ok? Ok. La verdad es que siempre me había cuestionado si el ambiente y lo genético deberían poner en la mano, pero este docu me deja más tranquila que efectivamente no necesitas nacer de X forma y eso te marque por vida. Increíble el poder del ambiente, igual. Increíble el poder del ambiente. Acaricianfillos. Ya, ese está mejor. Cámbiate el nombre a Acaricianfillos. Eso está más sutil, ¿cachai? Eso está más sutil. Está más bueno, igual.
Creo que hay que tener cuidado con la criminología. Recientemente nacieron caletas de chantas que dicen poder leer el lenguaje corporal para diagnosticar psicopatía o detectar mentiras, como muchas cosas fake. Se volvieron populares por internet. No solamente eso, o sea, eso no viene solamente ahora, pero en general el estudio de las microexpresiones de Paul Ekman, que supuestamente pasó no sé cuánto tiempo en la selva australiana, creo que fue examinando las expresiones de distintas comunidades australianas que estuvieron como separadas unas de otras, y sacó este estudio de las microexpresiones que ha servido de base para muchas cosas, en general para, por ejemplo, el guión de la serie Lie to Me, que es una cosa bien... Este doctor experto en microexpresiones y en leer la mente, o sea, leer las expresiones de alguien. Y sí, o sea, mira, yo concuerdo en que existe cierta relación en la forma en que la gente expresa sus emociones a nivel global. En general, el enojo tiende a ser el mismo, la risa es la misma. Es difícil encontrarse con culturas que no compartan gestos faciales similares. Ahora, todo va en la idea de la subjetividad del espectador, que es quien analiza los símbolos o el lenguaje corporal de una persona. Creo yo que no es una ciencia, diría yo, como fiable 100%. Al igual que el detector de mentiras, diría yo que es simplemente un parámetro más. Y en muchos casos no creo que se fundamente una condena en microexpresiones de la cara o en ese tipo de cosas. Pero sí, creo que también sirve, por ejemplo, en métodos de investigación o cosas así. Pero no creo que sea algo fiable 100%. El día que una IA pueda hacerlo, quizás sí. Pero al ojo humano se deben escapar muchas cosas igual. Aparte que hay todo un contexto. Hay una explicación, por ejemplo, del detector de mentiras. No me acuerdo. Tardígrafo, ¿cómo se llama el detector de... ¿Cómo se llama el detector de mentiras? El que es con un cinturón que te aprieta acá, que te ponen una cuestión acá y te ponen unas cosas aquí. Que... Polígrafo, muchas gracias. Donde se mueve la aguja según... tardígrado, otra cosa. El polígrafo, que se mueve según la mentira. Normalmente las personas se toman un Valium para los nervios antes de pasar por el polígrafo. Y también se comprobó de que hay una escena en Lie to Me que también es bastante buena, que lo ilustra súper bien, que es que le ponen están evaluando a una persona y le ponen también el detector de mentiras y el polígrafo decía que era culpable. Pero pues, claro, la persona estaba un poco alterada en general. Entonces, nada, pues, le pasan a una de las personas un huevo de avestruz. Un huevo de avestruz, como de las tribus australianas. Les pasan un huevo de avestruz en las manos y le dice, ¿me puede tener esto? Y lo toma. Lo que hace el principal de Lie to Me, empieza a poner nervioso, enojar al weón que tiene el huevo en la mano. Hasta que llega un punto en donde el weón, sin darse cuenta, ¡pah!, rompe el huevo. Lo rompe con la presión que no sabía que le estaba haciendo en el huevo con las manos. Entonces eso muestra que, claro, que las emociones accesorias también influyen en los estados de ánimos de las personas y en cómo se percibe si es real o no lo que están diciendo. Por eso no es fiable realmente todas esas pruebas periciales o estudios en general. En Chile no se usa mucho, por ejemplo, el polígrafo. Yo no he visto ningún juicio penal en donde le hagan una prueba del polígrafo realmente a alguien. Tienden a ser... Yo creo que hay cuestiones mucho más eficientes, la verdad. Juan Ovicius, ¿cómo está? Está en una gris y llegué muy tarde. Pues bienvenido. Es bien interesante el tema del polígrafo, de las pruebas en general. Todo este estudio sobre la criminalística, que es como específicamente cómo se prueban los crímenes, cómo se prueban los delitos, tiene muchos matices. No es fiable el 100% del sistema probatorio en general. Bueno, gente, antes de seguir avanzando en el stream, vamos a revelar la temática del día de hoy. Quiero que hagamos un proceso arqueológico, porque de lo que yo me di cuenta la semana pasada, el miércoles también, me di cuenta de que somos una comunidad bastante plural en general. Hay gente que conocía el Cerro Abajo, hay gente que no. Hay gente que conocía a Popín, hay gente que no. Yo soy el que no conocía a Popín. Entonces lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer un trabajo de arqueología grupal en donde ustedes me van a enviar... No sé cómo decirle, pero virales, videos famosos chilenos. Ojalá, y viendo más o menos si lo conocemos o no.
virales y memes y de todo tipo chilenos en YouTube. En YouTube. Por favor, aptos, igual los puedo revisar antes. Pero todo lo que tenga que ver con el trabajo arqueológico. Porque quiero ver si podemos hacerlo. Es que quiero mantenerlo solo chileno. F Natito, muchas gracias por el premio. Quiero mantenerlo solo chileno, la verdad. Quiero mantenerlo solo chileno porque me gustaría que lo pudiéramos ver tal cual. Pueden, mientras los buscan, pueden pegar el link en el canal de Twitch, en el chat, y automáticamente mi gadget va a recoger todos los links y me los va a ordenar bien. Así que pueden ir agregando desde ya el vínculo directamente en el canal de Twitch y va a ir agregándolo a la lista de reproducción. Profe, ¿puedo hacerlo solo? Sí, puedo hacerlo solo, no hay problema. Por supuesto. Nada, pues vayan colocando los videos y los vamos a reaccionar el día de hoy para ver si en nuestro trabajo arqueológico encontramos algunas joyitas del internet. Ojalá solo chilenos, principalmente porque quiero que nos centremos en eso, porque si nos vamos a los memes gringos, nos saltamos mucho culturalmente. Así que prefiero mantenerlo en virales, videos, memes chilenos del recuerdo del ayer y hoy. El especial del humor chileno de internet del ayer y hoy. No sé, rutinas de Felipe Abello, por supuesto, es parte de la razón. Cerro Bajo, que lo vimos la semana pasada, no lo vamos a ver de nuevo, pero un ejemplo. Cositas antiguas que vayan entrando dentro del catastro. Nada que me pueda resultar baneado, por favor. Nada que me pueda resultar baneado, por favor. Cualquier, claro, Plan Z, por ejemplo, memes muy viejos, por ejemplo, Dubiduda, Badá, aliados por nosotros ganarán. Tómenlo como una oportunidad para también aprender sobre el humor del resto, y esto es con el objetivo de ir consolidando un poco la sección de reacciones del miércoles, porque cualquier cosa no me gustaría. El video prohibido del profesor Rosa, por supuesto. Así vamos más o menos aunando nuestro sentido del humor, porque creo que, claro, tenemos ciertas coincidencias, pero creo que hay otras que tenemos que... El portal del web, por ejemplo. Profe, ¿en cuánto me eximo del ramo? Con un 7. La actividad es con nota, por supuesto. Memes, / videos, / virales, que estén en YouTube. Ya, que estén en YouTube. Pasemos de los memes normales. Ahora, si un video como... Es mucho. Ah, pero solo chileno. El pie forzado que sean chilenos. Si alguien no lo manda, lo baneo. ¿Profe, usted no ve el Gran Hermano? No, la verdad no. Nada personal, me gusta mucho los reality, igual. Me encantan. De hecho, deberíamos hacer otras reacciones de la próxima semana solo con los duelos de los reality. Son súper buenos, con las finales de los reality eran buenas, igual. Hay uno en donde Angélica Sepúlveda, weón, o sea, ¿cómo se llama? Se peleó ahí con el... por una corrupción. Arturo Prat había perdido. Porfa, ¿puedo alargar el plazo hasta las 12? No, lo siento, hoy día el stream se termina antes de las 12. Es que los reality antiguos son mejores que los nuevos. Aparte que era otro tiempo, la gente veía tele para entretenerse. Hoy en día no sé. A mí no, en particular no me gusta tanto el Gran Hermano, no. Es que no lo entiendo, creo que estoy viejo ya. Es que Nakazone, es que bueno, Nakazone era otra weá. Nakazone, psicópata. Manipulador. Ponía a toda la gente para que hiciera exactamente lo que él quería. ¿Cómo lo lograba? El Ayatan barra baja 2021-50. Profe, deberíamos ver los compilados de audios de WhatsApp. La mayoría son de mamá y abuelas. Sí. Bueno, vamos a ver cosas antiguas. Igual le pido respeto al sentido del humor de la gente. Pero si ustedes ponen en masa next, podemos saltarnos el video, ¿ok? Vamos entonces con los compilados. ¿Qué me mandaron el día de hoy? A ver, Robertson reacciona para ti el día de hoy. ¿Qué me mandaron? Muchas gracias a Ram Rami por los 5 meses. Te lo agradezco. Muchísimas gracias. Vamos entonces... Vamos a ver si a estos videos les damos un espacio dentro de el folclore chileno. Veamos si estos videos se ganan un espacio en nuestro folclore chileno. Orgulloso folclore chileno.
Oye, no, mentira, weón. Weón, de caleta. A ver, espérate, ya, vamos. Voy a tirar el primero, ¿ok? Voy a cambiar el texto. Arque. Virales chilenos. ¿Podemos decirle virales chilenos? Yo creo que sí, yo creo que más que memes, porque los memes es como el sentido amplio. Después se le empezó a decir meme a cualquier wea. Onda, si tú le decías el 2000, si te le decís el 2010. ¿Está bien escrito esta wea? Sí. Si tú le decías a una persona que tenía un meme, probablemente en algunos lugares te diga... Eso no son arqueología de virales chilenos. Entre todos vamos a reconstruir la historia de... ¡Oh, conchetumar el choromota con el choronaco! Gente, el choromota con el choronaco. Ah, no, no me soltís más que esto, ¿eh? Una vieja gorda y fe que tiene gonorrea y la zorra colora. Que era señora de un paco que tiene el pico flaco y la wea poli. ¿Qué es esto? ¿Esto no lo conocía? No me soltís más. Ya vamos a ver un poco, espérate. ¿Qué es esto? What the fuck? Por favor, le pido a toda la gente que me tiene en su televisor discreción. Chúpame la pichulala, chúpame la pichulala. Chúpame la pichulala y no me la soltes más. El vicario Juan Luis Moya se lavaba la pichula en una olla. Su señora pa' mayor economía en la olla preparaba la comida. Chúpame la pichulala, chúpame la pichulala. Chúpame la pichulala y no me la soltes más. Suavecito, de salón. Carmelita, por muy carmelita que sea, se le mojan los pelitos de la zorra cuando... Oye, creo que entendimos el punto. Por supuesto que este es un temazo, la verdad. Temazo. Pero bueno, creo que ya entendimos el punto. A ver, tenemos otro. Bueno, ¿alguna vez vieron el video del el choronaco contra el choromota? El choronaco contra el choromota, esta weá es más vieja que la chucha, weón. Esta weá, weón, esta weá no se ve. Legalmente este video no se ve. Póngale una IA. Ya, pues nada, pues weá, pégale. Ya, dale, ya peleé, pues mono, oye. Choromota, qué weá. Naco, dale, corte, mira. Está grabado con Sony Ericsson. Bueno, lo que pasa es que el choro naco se tiró a choro con el choro mota y el choro mota no le quería pegar. Entonces todo este video realmente es el choro naco tratando de pegarle y en un punto el choro mota se cabrea y devuelve. Dale, sácale la conchitumare a puro dale, corte, pues no se ve pelea, nada. A lo mejor si lo volvemos más chico. Ah, pelé, si quieren pelear. Ay, sí, qué recuerdos me trae esto. Se ve mejor. No, tan choro, pelena, ¿eh? Ya, choronaco. Se ve mejor. Puro manotazo. Uy, puro manotazo. Ah, cochino, conchetumare, te pelea, weón. No, papito, ahí Genaro, ¿qué pasa? Lo peor es que todo este video, el weón que graba, el weón que arringa toda la weá. Oye, vos, naco, despayílate, conchetumare, nos están picados. Yo, Lorea, ya pelea, pues, Genaro, qué guay. ¿Pelea, Genaro? Si el loco quiere pelear con vos, pues, pelea. Pelea, pues, conchetumare, si el loco quiere pelear. Es que te juro, weón, que graba es insoportable, weón. ¿Cómo no va a pecar el weón? No quiere pelear, Lorea. Ya, cochino culeado, pelea con chitumare, qué guay. Pelea con chitumare. Ahora lo consideras chitumare. Ya, pelea, ya, mira. Ya, naco, dale, lloro. Lorea. Ahí está. Ahora que te la engalza el del moto. Dale, lloromota. Lloromota, sácale la conchitumare. Pégale, choronaco, ahí.
Bueno, este video es súper largo, güey. Sé que no soy una mierda, pero este... ahí le pega. Y lo tiró al suelo. Y eso fue el final del Chororaco. Eso fue todo. Gran video, gran viral. Gran video, gran viral. ¡Y quedó grabado! ¡Pepe Tapia! ¡Ayúdame, por favor! ¿Qué te va a hacer? ¡Vuelve la pierna, tíramela! ¡Tira de la pierna, Juan! Pepe Tapia, es que bueno, yo no entiendo por qué esta weá tiene como una letra como de Bandicam. Es que el weón le puso ese texto abajo porque, weón. ¡Y quedó grabado! ¡Pepe Tapia! Nunca entendí por qué tenía eso, weón. ¿Ah, Peto con este? ¿Está grabando? Sí. Ya. Ah, bueno, esto. Dale, no vale. Te solté ahí. Como acá. Amiga, sin soltarte. Este es clásico, güey. Que sea de lloro, sí, un de lloro. Amiga, sin soltarte. Te solté ahí. Dios, si me soltó. Suéltate, dale, no vas a tirar. Dale, dale, no vas a tirar. Che, tu madre, güey. Al final es el... Al final es la wea, ¿no? Sí. Bueno, es lo que me da risa esta weá, que la estaban arengando para que le iba a hacer esa weá. Bueno, este también es clásico, clásico. Clásico. ¿Qué más tenemos por aquí? Uy, qué buen video. Me da ternura este video, weá. ¿Por qué tiene esta weá? Yo encuentro que de repente me llega a lugares del internet que son tan raros, weón. Un montón de weones no va a quedar. Ya, vive. Maneja, maneja, mierda, manéjale, weón. Mira, para adelante. Mierda. Mira, para adelante, pues, weonado, Cristian. A ver. Saluda a la cámara, Catalina. Saluda, saluda, saluda. Saluda. Yo, Kiefer, muchas gracias por los 8 meses. Con la mano, weón. Saluda. Con una mano, weón, no. Con cualquiera, mierda. El abuelo chileno más amoroso. El abuelo chileno más amoroso. Oh, alguien mandó el Chuña. F por el Chuña. Yo creo que no podemos verlo todo, pero yo quiero saber, quiero preguntar en el chat, ¿cuánta gente conoce al Chuña? ¿Cuánta gente conoce al Chuña? Igual es clásico el Chuña, boludo, ¿no? Gente que no conoce al Chuña, brígido. A ver. ¡Feliz año nuevo a todos los comunidades de los vilos! ¡Elda! ¡Juan! ¡Tan helado que está ahí, Juan! Yo no entiendo quién editó esto, cuándo se subió, pero sé que esto tiene un documental del Chuña como 20 años después. ¿Está vivo el Chuña? Pastiro. ¡Carlos! ¡Ven al Macarú! Un saludo, Pastiro. ¿Así que estás macaludito? ¿Estás macaludito? ¡Carlos! ¡No vi pa' Juan! ¡Tan helado que estás, Juan! Un saludo, Pastiro. Yo digo. ¡Amaya por! ¡Me voy a la capilla! ¡Ay, ya, ya! ¡Chipil! ¡Ay, ya, ya! Un saludo para el tiro vivo. Para el tiro vivo. Y se pone vivo. Pero vivo el tío. Ya, pero tú, ya los dos. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. ¿Qué le dice no me toquí? A todos los vilos. A todos los. Allá, ¿eh? A Maya. Cántate bailando lambada, ¿cómo es? Ay, ay, ay. ¿Me bajo los pantalones? No. ¿Me bajo los pantalones? Se bajan los pantalones. No. Ay, ay, ay. Estilo vivo. Un saludo para Estilo Vivo. No se entiendo. Que la detenga, que la detenga, que la detenga, que
Me bajo los pantalones. La detenga, es una mentirosa. La Elda es una mañosa. Que la detenga, la Elda es una mañosa. Que la detenga, la Elda es una mañosa. Pero hay una parte que me da risa que le dice, pero no me agarré. Ay, que lo agarra. Conversación seria aquí junto a haciendo un repaso del año. Repaso del año. Aquí va, aquí va. Pero deja de tocar. Deja de tocarme. Uy, Osama Bin Laden. Mohamed Ali. Mohamed Ali. Sí, esto otro, le da mucho gusto. Esto no lo he visto. Sigamos, bueno, el Chuña, qué grande el Chuña. Un grande del folclore chileno. El demonio se identificó como Elber Galarga. ¿Significa algo ese nombre? Y me lo mencionan varias personas. ¿Lo puedo ir a charchetear a su casa? No, dale. Porque, a ver, cuéntanos quién es ese nombre. Ay, ¿por qué dijiste ese nombre acá? Me da miedo. Léelo, porque dice, te acaban de mandar un ordinario. Urgente, recién lo usamos y el demonio se identificó como Elber Galarga. Mira. ¿Significa algo de ese nombre? Sí, pues. Elber Galarga. Córtala ahí. Siempre es chistoso bellar a los conductores. Regular Raccoon, muchas gracias por los 2 meses. Que hay, profe querido, ¿cómo estás? Profe Pana, cuando me suscribí me saludó, muchas gracias. Creo que voy a tratar de evitar los videos que son demasiado ordinarios, porque la verdad es que es demasiado. Bueno, no me acordaba de lo ordinario que voy a hacer algunos videos, entonces voy a tratar de censurar un poco igual. Salió una cabecita y yo la tiré. Lo pesqué del poto y le pegué 3 palmazos. Después no salía la placenta. Yo le decía, mamá, ¿no sale la otra cosa? Después llegó mi papá y yo le dije, papá, nació su hijo. Y dijo, ya la mi abueladita. Ya la mi abueladita. Oye, pero espérate, ¿sabes qué podemos colocar el video del... ¿Sabes lo que podríamos colocar? El video de... en una hora puede salir Willy Sabor diciendo quién es la casa. Aquí en la casa, una hora al azar. Al azar. La gata. Silencio que se. Que sea. Puta que por este video te juro que no lo he superado. Durante una hora, Willy Sabor puede interrumpir la stream de reacciones diciendo de quién es la casa. ¿De quién es la casa? Vamos a dejarlo ahí. Esto ya lo vimos, la caída de Tania. Vamos a ver si lo sacamos de acá. Perrito que habla, weón. Sacaron un viral del 94. Atento, gente cultura acá. Sacaron un video viral chileno del 94. Ni siquiera se podía promocionar por redes sociales. Fue furor esta vez. Junio de 1998 y Chile se estremece con una historia nunca antes. 98. La familia Zamorano Carvajal es dueña del perro Mono, un desinhibido quiltro que llegó a sus vidas hace 3 años y que habla. Sí, 98. El perro habla. Y mi esposo le dio un pedazo de pan y el perro le dijo agua. Y ahí mi esposo se vino y el perro lo siguió. Yo pensaba que el vecino hablaba él con la boca. Entonces yo me puse a reír y no, pues era, en realidad era el perro que hablaba, porque yo le miraba la boca a él y él no movía la boca, sino que el perro decía las palabras y nosotros nos moríamos la risa y ves que veíamos al perrito y le decíamos... Nadie lo puede creer. En el mismo barrio hay otros perros inteligentes. Uno se para en 2 patas, otro lleva las bolsas, pero ninguno de ellos jamás ha dicho una sola palabra. Parece que Mono es único. Escuchémoslo hablar desde... Y la muchacha lo gritó. ¡Ay, la tata! ¡A tata! ¿Y agua? ¿Dice agua? ¡Agua! Esto es increíble. Claro, porque una cosa es que un perro baile cueca o toque un charango. O sea, boxeador. Pero, weón. O se ría. Es que, weón, ya entiendo. No le están haciendo ningún daño al perrito. Pero de verdad, es que no sé, weón. O sea, yo cuando dijeron el perro habla, literal, lo único que hizo fue agarrar el hocico, weón. O un perro.
La conciencia animal más peor a los 90. La conciencia animal más peor a los 90. Oh, chipos del 90, weón. Terrible. Los 90 son una época que no debe volver. Veamos el siguiente. Ya vimos al perro que habla. Veamos el siguiente. Ah, pero por supuesto. ¿Cómo no? Coche tu madre, este es. Perdón que diga tanto, chaval, perdón. Me contagio. Pero me mandaron acá el tomando pisco a lo macho, pero upscale 4K, 60 cuadros. ¿Qué es esto? Este video tiene demasiada calidad. Va a ponerlo en la calidad máxima. ¡Ah, no! Ya vamos. Ahora sí. Está como hermoso. ¿Cómo está? Buena. Este es el campanario. ¿De qué es la casa? Y lo decía así. Casi así con la lágrima, pero no importa. Los machos, toma esta wea. ¿Chivo no? Apuro. Va. Tú lo has visto, ¿cierto? Tú lo conocemos todos, ¿cierto? Está muy famoso. Exquisito. Son que el pico se toma así. ¿Solo? Solo. Con hielo. Nada más. ¡Ah! Empieza a jugar con cabo, Víctor. Buena onda. Este es mi cuñado, este es del. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? Peter. El Peter. Oye, ¿y eso tiene que llegar seco para la casa? ¿Viste? ¡No! Ya voy a pararlo ahí porque no lo quiero ver vomitar. Pero ya bueno, todos sabemos realmente a qué va. Oye, este, me acuerdo de esto. Más fuerte. ¿Más fuerte? Ella dice, ¿cómo? ¿Más fuerte? Está de mente. Este sapo no tiene un mecanismo de defensa si es que tú tratas de tomarlo. Si tú lo tomas, no tiene por qué salirte verruga, no tiene por qué quemarte la mano, no genera ninguna reacción, ¿ya? Salvo que se te ocurra chupar el sapo. ¿Ya? ¡Ojo! Bueno, el contexto de esta weá es una charla completamente seria, weón. Este tema, weón. No se pudo aguantar la risa, weón. ¡Uy, que este weón! ¿Conocen este video? Ya, solamente por el canal San Andrés. ¡No! ¿La conocen este video? ¿Lo han visto alguna vez? Es súper viejo esta weá. ¿Lo conocen? ¿Quién me grabó? ¿No lo han visto? Es un reportaje en vivo para la televisión de San Antonio. Toddy Flex, muchas gracias por los 3 meses, te lo agradezco, muchas gracias por tu suscripción. Muy buenas tardes, estudio. Nos encontramos a esta hora en el cruce de Cartagena, principal acceso a los balnearios de la provincia de San Antonio, donde hemos constatado la gran cantidad de vehículos que vienen llegando a esta hora al litoral central. Vamos a pedirle a nuestro camarógrafo Cristian Fuentes que se quede con imágenes de la autopista del Sol, mientras nosotros les contamos que a esta hora ningún culeado va a salir. Bueno, vemos que no viene absolutamente nadie. La verdad es que, como ven ustedes, esto es increíble, porque debieran venir unos 500.000 vehículos, pero no hay nadie, absolutamente nadie. Adelante, estudio. El canal de San Antonio, no sé si era un blooper, pero esta va de la televisión de San Antonio, bro. No llega ni un culio. Estaba muy vieja esta cuestión. ¿Lo han visto? ¿Lo conocen este? Que bueno, estas cosas pasaban en la tele muchas veces. Hace 14 años, Dios mío, 2009.
No lo han visto. Son chascarros de la TV chilena igual. Cerramos entonces el boletín de noticias y partimos al matinal. Lucho Jara, ¿estás ahí? Te vamos a volar la raja. Ya estamos acá. Vamos a volar la raja. Bueno, 14 años fue esta weá, no puedo creerlo. ¿Cómo pasa el tiempo? Y fue Lucho Jara, eso es lo peor. Fue Lucho Jara, estamos a volar la raja. Oh, la Rosa Espinosa. Claramente no puedo colocar esta cuestión completa. No, porque es demasiado, po. De verdad que se hace el rosario entero esta señora. Primer plano. Soy terrible ordinaria, weón. Eso mismo dije yo. ¿Y qué te importa? ¿Perdí algo? ¡Ah, perdí algo! ¡Uy, la señora de los choclos! Bueno, la Rosa Espinosa, por supuesto. Fue tema igual que a la gente chuchita le decían Rosa Espinosa. ¿Y qué te importa a ti? Busque la versión censurada. ¿Hay una versión censurada de la Rosa Espinosa? ¿Hay una versión censurada de la Rosa Espinosa? ¿Alguien que la mande? Vamos a ser justos. No debería haber ningún video que me salga por algoritmo. Solo deberían ser cosas suministradas por usted. La primera vez que ando robando choclo. ¿La vieja robando choclo? Clásico. Clásico. Mire, sonríe. Vamos a hacer lumita y pastel, ¿ya? Sonríe, ¿eh? Ya, tan lindos los chocos. Sí. Primera vez. Oye, quiero apagarle cámara. Oye, espérate, que creo que cerré. Cerramos entonces el boletín de noticias y partimos al matinal. Luis Ojar, ¿estás ahí? Te vamos a volar la raja. Ya estamos acá. ¿Cómo? Sorry, corté el video de Willy Sabor. Lo lamento, ahora sí. La vieja andaba robando chocos. Nos pillaron. Paga la cámara, conche, tu madre, nos pillaron. ¿Qué pasa? Nosotros, ¿por qué, conche, tu madre? ¿Qué te crees, culiao? ¿Que porque te roban un choclo venía a huellar? Guaso, conche, tu madre. Y vos, guaso, vieja maraca, culiao. ¿Qué te venía a meter, vieja conche, tu madre? Te voy a actuar los choclos en la raja. Aquí están tus huevos, mételo en la raja, conche, tu madre. Tía. ¡Vieja maraca, culiao! Hay otra versión donde salen corriendo y sacan la chucha, pero creo que será actuada. El loco Jimmy, todavía no lo he visto. ¿Tres años? Guay, ¿qué está vacilando acá arriba? Pero no tanto. Nunca mucho, güey. De Jimmy Strip, un guay que. De veras, ya me acordé. Es la única calidad que existe este video. Jimmy Strip Tease. Ahora, mira. ¿Cómo se caía el Jimmy, weón? Oh, el culeado grande, weón. ¡Alta! ¡Oh! ¡Sí, culiao, weón! ¡Se sacó una mierda! ¡Sí, culiao, loco, weón! Oh, no puedo creer que ese weón se sacó la chucha. No le da ni un poco de pena, weón. ¿De qué es la casa? Alguien mandó uno de los videos que edifican el humor chileno, weón. Dios mío. Weón, una vez le pregunté al Dylan por este video y me dijo que se había pegado súper fuerte. En respeto a él no me voy a reír, pero debo decir de que este es un video que se suma al folclore chileno nacional, por supuesto. Cago hasta la pantalla verde. Es que weón, sí se cayó súper fuerte. Me contó que se pegó en el cuello. Es que weón, sí, no es normal caerse así, pues weón. De nuevo, no. Solo voy a cuidar la dignidad, la verdad. Pero entiendo que esto sea incluido dentro del folclore nacional, por supuesto. Estadounidense, hay. El chino y chileno.
No, esto fue cuando vino la WWE. Mucho teatro en esto, es un show. Y hoy se presentó en la Arena Santiago y fíjense que llegaron más de 12.000 personas. ¿Y esa máscara de quién es? Esta es propia. ¿Ah? Esta máscara es propia. ¿Sí? Inspiración en Rey Misterio, pero esta máscara es propia. ¿Y cuál sería el nombre de esa máscara? El Shinobi chileno. El Shinobi chileno. ¿Ah? El Shinobi chileno. El Shinobi chileno. Bueno, esta persona estudiaba derecho. Mira, no, yo sé que no tengo, mira, no tengo pruebas en este momento, pero la persona de este video estudiaba derecho y no estudiaba en una mala universidad. De verdad. De verdad. Estudiaba derecho. Estudiaba derecho en la época en que se hizo este video. De verdad. Era yo. Ah, ¿te cachai? El chino es chileno. Caballero, usted tiene calentista fresco. Para la tonquita, ¿cierto? Sí. Mijita, ¿por qué no me lleva preso? Para que se coma un choripán. No tiene ni un puto sentido, güey. ¿Eh? Ni un puto sentido, güey. ¿Eh? Gracias. No tiene ni un puto sentido, güey. Acá parece que hay otro piro. Es que, bueno, yo no entendí nunca el sentido real de eso. Aparte que lo dice con tanta emoción. Mira la cara que pone. Preso, para que se coma un choripán. Un choripán y queda como mirando la cámara. Como uno, dos, tres y se murió. Pañuelo verde, ojo. A ver, Tadeo, el Tadeo. Cerquita de. Me gusta este porque también es audio de ¿Qué le parece lo que ha ocurrido recientemente? Terrible, terrible, porque habían haitianos aquí viviendo en esta casa. Entonces, es terrible lo que pasó. Pero no hubo por dónde no hubiera fuego. Sí se quemó todo, todo, todo. ¿Usted que viene en este lugar hace muchos años, conoce a los dueños de las casas que se les quemaron o no? Bueno, no, mire, yo aquí lo único, el nombre no lo sé, pero el que está allá de amarillo, ese está de es el Tadeo. El Tadeo, pero ¿cómo se me? No le puedo salir al aire con eso, es traficante. Ah, ya. Sí. Y esto se esperaba venir, esto se esperaba. Algo piola. Bueno, le agradezco el dato, señora. Ya, bueno, listo. Le agradezco el dato, señora. A ver, este no lo conozco. Aaron y su carro turbo. Esto nunca le he visto, este no lo conozco. Este de verdad no lo conozco. 360p, de verdad. El timing del video, sí. Agarra ahí. Dale. Hola, me llamo Aaron. Hoy voy a hacer algo muy increíble que me puede hasta matar. Y me puede llevar por el camino de la tumba. ¿No es chileno? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? Se llama Gu. A ver, mis moderadores. Gu. HVNS 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Por saltarse las reglas. Hoy mira, yo no sé si conocen este video, Barba Suave, weón. Qué recuerdo. Qué recuerdo que mandaste con este. Es que el chef está en huelga, señor. O sea que no hay carta y no hay chef. Espérate. Bueno, ¿pero qué es el almuerzo? La colación es carne mechada con puré. Carne mechada. No sé si alguna vez han visto no es un sketch, pero es como un blooper de una teleserie de los 90. Y este güey le dio como un ataque de risa. No sé si lo han visto, pero es como un clásico, güey. ¿Cómo que no hay carta? Es que el chef está en huelga, señor. O sea que no hay carta y no hay chef. Bueno, ¿pero qué es el almuerzo? La colación es carne mechada con puré. No sé por qué le da tanta risa a carne mecha. Carne mecha con puré. Yo carne mecha no. No entiendo por qué le da tanta risa, wey. ¿Cómo que no hay carta? Es que el chef está en huelga, señor. O sea que no hay carta y no hay chef. Bueno, pero ¿qué es de almuerzo? La colación es carne mechada con puré. Están grabando, wey. Esa es la weá. Yo lo sé.
chef está en huelga, señor. O sea, no hay carta y no hay chef. Bueno, ¿pero qué hay de almuerzo? Pollo asado con arroz. Qué risa que el weón. Es una reacción que yo hubiera tenido, weón. Qué muy bueno, weón. Qué weón, le salió muy bueno. ¿Por qué no cambiaron el menú, weón? Es muy bueno, weón. A ver, espérate, ¿qué tenemos acá? ¡Uy! Un clásico me mandaron aquí. Barba Suave, te mandaste siendo clásico. Este otro clásico. ¡Mira, qué gran video! ¡Me maté! ¡Muere! ¡Concha tu madre! ¡Ah! 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 Oye, era bueno. Yo me vi todo este video, si dura súper, súper largo, weón. ¡Me maté! ¡Muere! ¡Concha tu madre! ¡Ah! Bueno, es que no. No, 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 no. El contexto completo de este video es súper triste, porque llevaba, bueno, literal, es súper difícil este juego, y lo había logrado después de como 30 minutos, y lo mató, o sea, lo mató y murió, pero el video dura caleta, weón. ¡Épico! ¡Épico! Pertenece sin lugar a dudas a las joyas del, de, ¿cómo se llama? A las joyas del internet. Veamos. Benja Zoman, nada más, te vas con un warning. A ver, ¿quién es la casa? Hola, mi gente, era pura mentira que me iba. Aquí estoy de nuevo, puro que la sufrieron cuando yo no estaba. Yo llegando un fin de semana. Oh. Mi respeto, Mamerones. Mi respeto, weón. Pináculo del humor chileno, weón. Nunca lo apreciamos. Nunca lo apreciamos. ¿Este video de cuándo es, weón? Este video, weón, debe tener por lo menos sus su buenos años, weón. ¿Tres años? No, esta vez más vieja. Manos en el ano. Yeah. Productions 2019. 3, 2, 1. Tiempo. Llega el verano, yo me paso la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Manito en el culito, manito en la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Llega el verano, es sensacional. Llega el verano, espectacular. Llega el verano y las manos en el ano. ¿Dónde? Manos en el ano. Level, sube, 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 sube. Llega el verano y yo me paso la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Manito en el... ¿Cómo va a hablar de lo bien que hace Big Box ese niño? El culito, manito en la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Llega el verano, espectacular. Llega el verano. Me acabo de dar cuenta que este video está doblado. No, este video está doblado. Es sensacional. Llega el verano y las manos en el pene. No, porque yo prefiero las manos en el ano. Bueno, nosotros no somos como esos alta producción, malos, que su arte no es original. Porque nosotros somos la ley. Somos los reyes de la calle, arte callejero. Y seguiremos con todo, porque nosotros sí tenemos el talento. ¡Vamos, Rodrigo! Llega el verano porque esto es mejor. Llega el verano porque... Oye, mientras discutamos, mientras disfrutamos de esta pieza audiovisual que suena de fondo, ¿han cachado que hay un weón en TikTok que habla con los gatos? ¿Han escuchado? ¿Han visto que hay un weón en TikTok que habla con los gatos? ¿Fitzroy Agupresoy de Muchas Gracias por los 30 meses? ¿Pero dónde se suscribió hace poco? Weón, hay un weón en TikTok que habla con los gatos. ¿Y sabéis qué? Lo peor es que funciona. Weón, funciona. Funciona. Como que se aprendió las cacofonías de los gatos y habla. Y los gatos lo pescan, weón. Es demasiado extraño, weón. Es súper raro, weón. Y funciona, la verdad.
Va con delay el Prime. Ah, por eso. Muchas gracias por tus 30 meses, mi pana. Hay una weá que se usan para llamar que es como y el es brigio porque hace que el gato haga así como que se ponga atento. Con suerte viene. Súper raro, ¿eh? Búsquenlo en TikTok. Búsquenlo. Me acordé con el pss, pss, pss. Ah, mi mano, con chutubare. La voy a poner. ¡Qué weón! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Man! Se cierra la puerta en su mano. Eso nunca lo había visto. ¡Qué dolor, weón! El contexto del video es que estaban grabando un videoclip nomás, po. ¿Qué es esto? Piñera se realiza cirugía a sus párpados. ¿Qué? Vamos a partir por despejar la primera duda, quizás la más irrelevante, pero que ha generado bastante comentario. ¿Qué se hizo en la cara? Me pegó una patada a mi nieto León. Fuerte fue. Y muy se lo los dos. No, la verdad es que esta era una operación que yo tendría que haberme hecho hace mucho tiempo. La postergué porque el párpado superior e inferior me dificultaban la visión. Y ver bien en la vida es muy importante y especialmente para mí porque soy piloto de helicóptero. ¿Es una operación netamente médica o tiene algo, algún componente de Piñera kawaii, Piñera hermoso? ¿Hay algún grado de vanidad en esto de sacarse la ojera o verse más lozano quizá? ¿O es por recomendación médica? No, definitivamente es una recomendación médica. Mi doctor oculista me lo había recomendado hacía mucho tiempo. ¿Es piloto? Sí, es piloto de helicóptero. Para poder tener una mejor visión. Yo no le hacía caso, me insistió y decidí hacerlo. Y lo hice el día jueves. Y el viernes me llama mi amigo Mundo Pérez, Yoma, y Andrés Velasco, y me dice, tenemos que conversar contigo urgente el tema de los combustibles. Y le dije, miren, estoy convaleciente, vamos para tu casa. Uno de los temas de fondo, Sebastián Piñera, hoy día es parte de las portadas de varios diarios por la operación. Más atención que este tema político ha suscitado el tema de su operación. Sí, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que efectivamente se ve muy distinto. Esta es la portada de las últimas noticias y aquí da cuenta en el detalle, incluso está con algunos puntos. Yo anoche hablé con Sebastián Piñera y él sostiene que toda esta situación se la habían recomendado los médicos hace bastante tiempo, dice él, para ver mejor, porque ahí, aquí tenemos otra fotografía con una comparación que trae el Mercurio. Sí. ¿Esto de qué año es? Esto es del... Hace 15 años, man. ¿Qué tan viejo es YouTube? 2008. 2008. Los 2000 fueron una época muy rara. Probablemente hay gente como ustedes que no estaba vivo cuando antes esto salió en la después. Tele. A ver, gente, que levante la mano. ¿Quién tenía conciencia cuando esto se pasó en la tele? ¿Yo o yo no? ¿Quién tenía conciencia cuando esto fue pasado en la tele, güey? Hay gente que no tenía conciencia, güey. ¡Oh, chucha! ¿Estás bien? ¿Cómo agarré tanto vuelo? ¡Oh, mierda! ¿Estás bien? Sí. Uy, hay una bala, weón. ¡La cagó! Weón, qué pendejo más nice, weón. El weón dice... ¡Chucha! ¿Cómo agarré tanto vuelo? Se preocupan en vez de reírse. Sí, ustedes se ríen de cómo habla, pero tiene muy buenos amigos. Oh, chucha. Y como andaba re feliz, me puse a bailar cueca a los choros tiki 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 taca 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 teque teque nueve ratatatata y me fui. Este no lo conozco. La verdad es que no lo ubico, no lo conozco. Andaba re feliz, me puse a bailar cueca a los choros tiki 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 taca 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 teque teque nueve ratatatata y me fui. No había visto el final. Anthony Perry. Nunca entendí muy bien el tema de la guatona Candy, pero a la Gen X le encantaba igual. Susano. Yo soy la guatona Candy, gorda mala, gorda láser para ti. Tiro rayo láser por los pechos de lechona de Candy. Amor. Ok, suficiente. Ya entendimos. Next. Iron Man 02 Chile, ¿qué es esto? Hola, rechuchas de su madre, ¿cómo están? Soy Iron Man y nuevamente les traigo un mensaje. Ustedes feos culiados me estaban reclamando que dije comía.
Ahora les voy a explicar por qué es comida y no comida. Comida es para que me entendieran todos esos guachos culiados que dicen ¡Oe! ¡Sí! Pero bueno, esto es como un video del Iron Man enojado. A todos esos flaites culiados. Chuchita. Está fino Iron Man. Tony Stark. Para ellos este mensaje también. Vos, flaite culiao, que andáis tocándole el poto arriba en la micro o en el metro con chetumare. Vos, culiao, que andáis chantando la mano en el centro. Iron Man te dice que te va a poner el pico con chetumare si te pilla haciendo esa weá. ¡Basta, idiota! Este noticiero es una mugre. ¿Quieres que nos devuelvan al horario de la tras noche? ¡Oh, no! Lo recuerdo muy bien. Son las 5 de la mañana y aún nadie contesta la pregunta de qué color es este pájaro amarillo de color amarillo. ¡Amarillo! 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 ¡Llamen! ¿Qué les pasa? ¡Llamen, idiotas! Es una pregunta tan burdamente ridícula como el supuesto premio que tenemos. ¡Ah! ¡Llamen! ¡Llamen! ¡Gasten su dinero! ¡Llamen! ¡Llamen! ¡Tengo hambre! ¡Llamen! 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 ¡Oh! 6 años de concursos fueron suficiente humillación. Oh, ya, pero esta weá es literal de lo que se reían mis compañeros en el 2004, así, de lo picante. ¿Alguna vez han escuchado? Bueno, es que yo de verdad creo que esto deberíamos enterrarlo y nunca más volverlo a ver, weón. Esto deberíamos enterrarlo y nunca más volverlo a ver, weón. Tiene video musical, weón. Este es el sello discográfico, tío. Total, mira. ¿Cómo el sello discográfico de los picantes? Primera una tarde lisonjera, lavando ropa íntima a orillas del San Juan. Buen calidad musical, ¿verdad? Yo te invité una pilsen y tú me la aceptaste. Un orgasmo constante en nuestra relación. Nos fuimos pa' la cancha a tomarnos la pilsen y nos curamos raja. También pone vibe. Andaba ahí con la ruler y a mí no me importaba. El beso del payaso en la boca me quedó. Bueno, creo que deberíamos superar este tipo de humor y seguir adelante con la vida, ¿no? Señora, muy ordinario. Gente que es muy ordinario, demasiado ordinario. Una consulta. Los 2000 fueron una época muy ordinaria. ¿Usted se siente postergada por la sociedad al ser de la tercera edad? ¿Siente que tal vez es un poquito marginada, mirada en menos, no tomada en cuenta? Pues hay una época en la que Felipe Abello hacía una sección. No sé si eran todas las secciones, pero tenía como una weá como programa. Hay otro con un niño de Spider-Man. ¿El canal del canal Cupano era? No, claro, 48 horas siendo famoso. Pero yo, toda la tercera edad estamos marginadas. ¿Sí? Muy triste. Es la persona indicada entonces para participar de nuestro desafío. 48 horas de fama. ¿Se anima? ¿Cuál es su nombre? Por supuesto, María. Señora María, mira la cámara entonces, porque aquí comienzan sus 48 horas de fama. El presidente Ricardo Lagos visitó la sede de la Confederación de la Producción. Qué chistoso que todavía jalando, paseando por todos lados, solo va a ser la famosa. Y el comercio. El presidente de la República se trasladó desde La Moneda hasta la sede de la Confederación de la Producción y del Comercio, ubicada en la comuna de Providencia. ¿Viste? Buenas tardes, ahí va. Eugenio, todavía está en espera. En realidad, bastante expectación ha causado este fallo la defensa del. Ahí va con la señora, ¿viste? Aparece involucrado en una causa como ex agente de la CNI. Pero esta no ha sido la única noticia en el Palacio de Tribunales. De 80 denuncias, el diputado Alberto Espina llegó. Fue lanzada esta mañana por los ministros del Trabajo y del Cernam. Los ministros del Trabajo y Cernam, Prodemo y dirigentes del sector, se reunieron esta mañana con el fin de difundir esta iniciativa. Pero sostenido el desempleo hasta que se inicie la primavera y ahí nuevamente el ciclo comience a cambiar de dirección y empiece a... Está la señora, viste que la anda paseando. Oh, el timing. Este viernes se firmaría el acuerdo parlamentario de renovación nacional. Un adelantazo de época. La fórmula conocida como 4-3-2, propuesta por la UDI, sería ¡viva la señora! La opción de la alianza para obtener 9 senadores en con Longueira, po, wey.
Patricio Góngora, ¿hay novedades en el caso de Pinochet? Buenas tardes, Eduardo. No antes del día miércoles, que lo más importante de la investigación que se está haciendo en el tema de narcotráfico y las denuncias que ellos tienen. ¡Fin! ¡Se acabó! Es el término de las 48 horas de fama. Terminó su tiempo, señora María. ¿Lo pasó bien? ¿Se divirtió? Divinamente. Gracias, Televisión Nacional. Adiós. La señora María vivió 48 horas. ¿Es la tía de Felipe Abello o es una señora random? Tengo mis dudas igual. Creo que no es. No sé si es la tía de Felipe Abello. ¿Es otra señora? Se parece igual. ¿O solo es una señora? Comercial de Pokémon. Tarjeta línea propia Telefónica Chile. ¡2000! Bueno, cuando Pokémon hacía... Bueno, cuando Pokémon hacía comerciales de tarjetas telefónicas en el 2000... Para que no sabe, ese es un teléfono público, ¿ok? Antiguamente, en la calle, habían teléfono. Tú le echabas una moneda de 100 pesos y podías llamar. Habían celulares, pero eran muy caros. Buen recuerdo igual, buen recuerdo. ¿Quién mandó esto? ¿Quién mandó esto? Cano. Bien, bien. ¿En ti tu madre Leona? Tu madre este video, culiado. Yo veo un pastor